van a entender. Biblia, Biblia, Biblia. Creo que es muy bueno, muy interesante que nosotros podamos aprovechar eso. Así que a bibliazos, ellos dicen garrotazo, pero nosotros decimos a bibliazos con Roma. Así que gracias por estar con nosotros, señores. Hoy tenemos un live especial y, como no, para poder disfrutar al máximo este live, tengo a mi compañero y amigo de Mancuerna, que ayer, fue una maratónica que nos tiramos. ¿Cómo te sientes, amigo mío? ¿Qué pasa, mi querido Néstor? ¿Cómo andamos? Por aquí andamos al 100. Ha sido un día bastante productivo, pero hoy continuamos por aquí la saga, el maratón de 24 horas. Y vamos a analizar este debate interesante, que tuve la oportunidad de verlo y lo disfruté mucho. Igual, si algún católico quiere subir más al rato, le damos oportunidad. No sé tú qué piensas. No, claro que sí. Yo también me siento complacido de que nosotros podamos charlar sobre este tópico. Y si hay algún hermano católico, amigo católico que quiera subir, romano, católico romano, ¿verdad? Que suba y nosotros tenemos a bien de poder escuchar y también poder dialogar con ellos, como por cierto anoche se hizo. Por supuesto, estuvo bastante interesante. Y a toda la gente que se está conectando de los dos canales, pues saben que los queremos, les mandamos abrazos, les mandamos saludos. Si están disfrutando por ahí de live en su casita, en la sala, en la cocina, en el celular, pues reciban un afectuoso saludo de la sede pachequiana y de la sede nestorita, transmitiendo completamente en vivo para ustedes. Excelente, excelente. Por cierto, para mi querido amigo y hermano de Remanente, sí, sin groserías. Hoy no hay groserías. Hoy no tenemos groserías. La cita que hicimos de Lutero era bien grosera. Pero es que Lutero, Lutero era de armas tomar, Lutero, cuidado, no le podías dorar la perdiz. ¿Cómo dijo? Dorar la perdiz. No le podías dorar la perdiz a Lutero, no, te sacaba las tripas ese hombre. Pero no, hoy, sin groserías. Bueno, amado hermano, antes de todo, ¿cómo estás? Que estuve viendo que tuviste ahí al grande de Alfredo Didier. Es una bendición, fíjate que ir conociendo a los hermanos de la Alianza Evangélica, a los pastores, a los misioneros, te da como un acercamiento bien ameno, ¿no? De cómo funciona las diferentes comunidades evangélicas, pero que al final de cuentas tenemos muchos lazos en común, seas metodista, seas bautista, seas pentecostal. O sea, la vivencia del mundo evangélico es muy similar, ¿no? El misionero, la santidad, la búsqueda de la vida espiritual, la comunidad, etcétera. No, es riquísimo. Una bendición, hermano Didier. Claro que sí. Y quiero aprovechar también para saludar no solamente a nuestros moderadores que siempre están apoyando, a todos los hermanos pachequianos y nestoritos que nos acompañan, sino también a los creadores de contenido. Ahí está Mensajero Cristiano y sobre todo está Gabriela Saab, que justamente es de quien vamos hoy a analizar el video. Y hoy producción le tiene un regalo también. Ese Asaf, déjame decir una cosa, que Asaf es incisivo, ¿ves? Asaf es incisivo. A mí me gusta ese tipo de debate. Es que acá en México, por ejemplo, tú sabes que al Canelo Álvarez, que es un boxeador que tenemos ahorita de representación, a mí no me gusta su boxeo porque le saca los golpes, ¿no? Le saca fajarse, mucha técnica, etcétera. Y acá en México nos gusta la sangre, pues nos gustan los golpes. Y en los debates tú sabes que es un enfrentamiento intelectual, incisivo, dale, toma. Y me gusta ese estilo, ¿no? Debo decirlo, si anda por aquí el buen Gabriel, me gusta su estilo. Claro que sí. Por cierto, Kikingo, un saludo cordial de la sede de los Nestoritos. Y nos sentimos contentos de que estés por aquí. Así que rieguen la voz, rompan el botón de me gusta. Señores, ya casi vamos a llegar a los 12. Y tú sabes qué compromiso me he metido yo ahora. Que voy a tener que regalar esta gorra. Pues rífala ahora mismo. Y aparte de eso también, no sé si tú me puedes ayudar, porque como estamos en Semana Santa, ayer me comprometí en el live de Contra Quién Debatir a regalar este libro, 5 libros de este. ¿Cómo tú me sugerirías una rifa o algo parecido para eso? Para hacerlo el viernes. Qué buen libro. ¿Qué estará bien? En redes sociales son difíciles las rifas, pero creo yo que se puede hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta con alguna pregunta difícil y el que las conteste, preguntas difíciles, pero de verdad difíciles, que aunque sabes que las van a googlear, no va a ser fácil que las encuentren, le regales el libro. Ah, mira qué bien. Entonces, hacer unas 5 preguntas difíciles y quien responda a las 5, o por lo menos el que responda a la mayoría, entonces que pueda ganarse el libro. O por lo menos serían una pregunta, un ganador, y serían 5 preguntas. Sería bueno. Excelente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Lo pondría yo aquí? ¿Lo anunciaría en la comunidad? ¿Por qué no te avientas una preguntita de una vez ahorita, una para regalar uno aquí? Ah, mira qué bien. Excelente. Pues vamos a hacerlo justamente con el tema que nos compete, que fue el tema del debate de Gabriela Saab y Borisotto, que fue sobre el tema de la primacía de Pedro, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pregunta? Vamos a dejártela a ti, aviéntatela tú. Déjame, la pienso en la marcha del programa y ahorita me la aviento una difícil, okay. Bastante difícil. Excelente, excelente. Pues entonces lo que vamos a hacer es eso. Mientras tanto, vamos a estar dialogando sobre la temática y puede ser que yo tire una, tú tires una, y si el Gabo entra, Gabriel Asaf entra, también entonces podremos también dejarle al Gabo para que también tire otra pregunta. Así que para mí será un gozo. Bueno, antes de iniciar, me gustaría preguntarte. Tú estuviste con Boris Soto. De hecho, ayer presenté un video en el que él se comprometió a darte una cita. Hasta donde sí. Tengo entendido, él nunca te la envió. No, Boris Soto, yo hablé con él porque quería debatir conmigo. De hecho, íbamos a jugar a un debate y le dije, mira, Boris, no hay ningún problema. Le dije, vamos a debatir, pero yo necesito que ofrezcas una disculpa por lo que hiciste. Para mí, pues se me hizo muy bajo, ¿no? Dijo, no, yo tengo la cita de Calvino, Apocalipsis 12, aquí la tengo. Dijo, y te la voy a dar en el debate. No, le dije, no, otro perro con ese hueso, ¿no? O sea, no soy un niño, no me vas a adorar la perdiz. Y se molestó, ¿ves? Pero me he dado cuenta que he hecho eso mismo en otras ocasiones. Dávila lo exhibió públicamente, ¿no? Manoseando por ahí a los protestantes, diciendo que dicen esto, que dicen aquello. Entonces, no pienso debatir con él. Aparte, se me hace un tipo muy bajo, ¿no? No me llama la atención debatir con Boris. Me llama la atención de... Yo quería debatir con Guido y debatí con Guido. Ahorita, así como que debatir con Boris o algo, no. A mí la verdad no me llama la atención, pero nada, ¿no? No, de hecho, una de las cosas que yo siempre estaba diciendo justamente ayer, en un live que desapareció de un momento, tuve que volverlo a tirar, rescatándolo de StreamYard, y lo subí en la noche, ya como a las 12, lo subí privado, y luego entonces lo puse público. Para aquellos que no lo vean, y para aquellos que no les gusta que le mareen la perdiz, ¿verdad? Que vayan directamente y vean ese video. Por ahí yo estaba diciendo que si nosotros queremos subir el nivel de los debates, tenemos que sentar un código. Y cuando yo hablo de código, por ejemplo, me refiero al tema de la seriedad. Seriedad no tiene nada que ver con el uso de recursos irónicos, el uso de la parodia. De hecho, yo no tengo problemas con que Boris, por ejemplo, debata con unas gafas. Eso como parte del personaje. Pero la seriedad descansa en que si usted se compromete con una cita, usted la dé. Y si usted no la da, no esté exigiendo debate. Y yo siempre aconsejaría a los hermanos que nos escuchan, que debaten, especialmente los que crean contenido, que no debatan con personas que no les gustan dar citas. Que ni siquiera, si ellos les exigen un debate, le digan hasta que no cumplas con tu deuda pública. Porque si no, entonces estas personas creen que se les pasa por alto estos tipos de errores tan graves y muestran una deshonestidad, porque el error no está en citar incorrectamente. Cualquiera puede cometer ese error, sino en no reconocerlo. Y el reconocimiento no puede ser privado, tiene que ser público. Si la muestra fue en público, si la muestra fue en privado, entonces sí, el reconocimiento debería ser privado. No sé qué tú piensas ahí. Totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, y ese asuntito ha sucedido con Santiago Alarcón, ha sucedido con Hugo Delgado, ha sucedido con Richbell, ha sucedido con Dante Urbina, y es el mismo patrón en ellos. O sea, nunca ves un descargo de responsabilidad, de decir, aquí la regué, estuvo bien, discúlpame, voy a hacer una disculpa pública. No, jamás, o sea, nunca ves eso, ¿no? Entonces, otra cosa que le dije yo a Boris, mira, le dije, vamos a debatir, pero necesito que nos veamos de frente en el debate, o sea, poder interactuar contigo, ¿no? Porque yo sé que tu personaje interactúa, pero estamos en un debate. Entonces, si me lo concedes, te concedo el debate. No, tampoco quiso, ¿no? O sea, él siempre quiere estar en su postura y todo este asunto. Y pues al final de cuentas son cosas que se pueden arreglar en un debate. Y si no concuerdas, pues no debates. O sea, tampoco es como que es obligatorio debatir, ¿no? Entonces yo personalmente no. Dice que él tiene muchos años debatiendo. Es otro Mac Roper Calvo. La verdad es que no me llama la atención, ¿no? Por cierto, a todos aquellos que entienden que yo soy un teólogo garrotero, digo que soy un teólogo de los bibliazos. Así que claro que sí. El teólogo de los bibliazos. A partir de ahora, ese hashtag teólogo da bibliazos, creo que es el que debemos comenzar a promover. Así que ya lo saben, muchachos, agárrense de ese hashtag. Otra cosa respecto a eso, ya para introducir, uno de los puntos que yo veía que Boris tomaba en consideración era que él hacía una separación entre el tema de la primacía de Pedro y el tema de la sucesión apostólica. Y es muy común que escuchamos algunos de los apologistas cuando van a debatir sobre ese tema es
usando sabiamente la idea de que yo no me voy a salir de la sede de mi debate, que es una estrategia en el debate. Sin embargo, ¿hasta qué punto funciona esa idea? Es decir, ¿hasta qué punto es correcto decir, yo no estoy debatiendo sobre la sucesión apostólica, solamente estoy debatiendo sobre el primado de Pedro? La sucesión apostólica la dejamos para otro debate. Ahora nos concentramos en el primado de Pedro. ¿Hasta qué punto tú crees que eso sería posible de hacer? Porque, como yo lo veo, la primacía de Pedro puede ser creída por un protestante y, por lo tanto, no es un tema a debatir. No hay ningún problema para un protestante concederle, por vía de la tradición, el asunto de la primacía de Pedro. No tenemos ningún problema. De hecho, hay eruditos protestantes que lo conceden. Primacía y jurisdicción son totalmente distintos, ¿no? Lo que pasa es que ellos engloban primacía con jurisdicción en este alegato especial, en esta falacia alegato especial, y dicen, como aquí está la primacía, aquí está la jurisdicción, y no se sigue. No hay forma en que ellos puedan probar eso, como tampoco hay forma que puedan probar la sucesión apostólica. De hecho, creo que Gabriel Asaf lo desarmó de inmediato en ese asunto, ¿no? Porque, a ver, bíblicamente no puedes probar la sucesión de unos a otros, ni tampoco puedes probarla históricamente, porque ellos inventaron citas, inventaron en el Liber Pontificales a personajes que no existen, ¿no? De hecho, te lo dice la propia Enciclopedia Católica, ¿no? Que son espurios. A ver, el Liber Pontificales decía que es Pedro, otro dice que es Lino, otro dice que es Clemente, otro dice que es... No hay forma de probar incluso si existió Lino. No hay forma de probar si existieron algunos, porque se los inventaron para tratar de darle formalidad al asunto de la sucesión apostólica. Y tú sabes que con las cartas isidorianas trataron de hacer exactamente lo mismo con el asunto de fortalecer el papado. Entonces, si vamos, por ejemplo, a debatir el asunto de la primacía, ¿hasta qué punto un protestante puede ceder al asunto de la primacía? Porque mira, no sé si tú estás de acuerdo, mi querido Néstor, ellos te dicen que el primer obispo fue Pedro, pero ningún padre de la iglesia menciona a Pedro separado de Pablo en la fundación de la iglesia de Roma. Exactamente. Entonces, ¿por qué nunca mencionan que fue Pablo el fundador también de la iglesia de Roma? Esto se sostuvo por vía de la tradición, ¿no? Porque no hay... A ver, es muy escueta la evidencia de que Pedro estuvo en Roma y fundó la iglesia de Roma, no se sostiene. Pero por vía de la tradición se les puede conceder. De hecho, la iglesia histórica les concedió eso, al concederle honor a la sede romana. Se le concedió que Pedro había muerto ahí, Pablo, y había consagrado con su sangre la iglesia de Roma. Históricamente es muy difícil de probar, y historiadores como Oscar Kuhlman lo dejó bien desmontado, ¿no? También F.F. Bruce. El asunto es, ¿en qué nos afecta a nosotros que Pedro haya tenido primacía en el colegio apostólico? Pues, en nada. ¿Cuál es el problema? Entonces Boris se estuvo dando vueltas como helicóptero, es que no puede aterrizar, que este es primero. Y siempre es así, que Pedro fue primero en las listas, que Pedro fue primero en esto, que Pedro fue primero en esto, y que Pedro. Y de ahí dicen, hacen un salto cuantitativo y Pedro es el Papa. ¡Ay, caray! ¿Cómo? Exactamente. Ese punto es muy bueno porque creo que cuando uno va a debatir, primero debemos tener pendiente al participante. Es decir, no con todo el mundo se puede debatir porque no vale la pena. Y lo segundo es que los temas también. A veces te piden debatir temas que uno sabe que no tiene sentido debatirse. Por ejemplo, el tema de cuál es la iglesia verdadera no tiene sentido debatirlo. ¿Por qué? Porque el católico romano piensa que iglesia es iglesia católico romana. Entonces, hasta que no se corrige ese sesgo de correspondencia, no se podría debatir sobre ese tema. Y en ese caso, estoy de acuerdo con el mismo Luis Lisboa, que llegó a reconocerlo. No sé si te acuerdas. Claro. Que decía, no, que ese tema no se debate. Excelente. Y lo segundo sería el tema de la primacía de Pedro. ¿Por qué? Porque el hecho de que Pedro fuese el primero entre los apóstoles no quiere decir que un sucesor posterior lo sea. Como creía Tertuliano, muerto Pedro, acabóse el primado. Sí, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Circunscrito solo a la persona de Pedro. Exacto, muerto el perro se acabó la rabia. Y Tertuliano lo decía justamente para frenar la megalomanía del Papa en turno, que decía yo soy sucesor de Pedro. Eso no lo puedes probar. No lo puedes probar ni históricamente, porque el Liber Pontificalis, a ver, inventó a algunos de los primeros sucesores. No lo puedes probar históricamente, ni lo puedes probar bíblicamente. O sea, no hay forma. Y de hecho, en los diálogos interreligiosos, interecuménicos que tiene la Iglesia Católica con Roma, ellos han reconocido que la Iglesia Católica no tenía preeminencia sobre las demás sedes orientales, ¿no? Entonces, ¿por qué conceden eso? Porque saben que siempre fue así. Lo que pasa es que nosotros, como occidentales, tenemos que lidiar con la dialéctica de la Iglesia Romana Occidental. Pero si tú te vas del lado oriental, te van a decir lo mismo, ¿no? Esos están locos, esos no tienen sucesión, ellos son anatemas, son apóstatas, se apartaron de la fe. Y siempre lo mismo con las iglesias católicas que están divididas. Sí, ese punto es muy bueno. Entonces, la otra cuestión que se menciona respecto a eso es el tema de la historicidad. O sea, yo he escuchado a algunos que siempre mencionan el tema de que
como Pedro y Pablo murieron en Roma, se le podría conceder una primacía de honor. Pero la pregunta es, ¿cómo entender el concepto de primacía de honor? ¿Deberíamos entender el concepto de primacía de honor ergo igual a primacía jurisdiccional? ¿O deberíamos nosotros simplemente suponer que cuando dice primacía de honor es simplemente que le iban a mencionar primero en las listas donde todas las demás tenían igualdad de autoridad e igualdad de jurisdicción? No sé cómo tú lo ves. Tuvo primacía de honor y en cierto sentido sí se le consultaba como última opción a Roma por la gratitud a Roma de que combatió algunas de las herejías que surgieron en los primeros siglos, es verdad. Primacía de honor la tuvo como la tienen ahorita, por ejemplo, el patriarca de Constantinopla en la Asia Oriental, el patriarca de Moscú, no sé cuál la tiene. Roma la tuvo, para mí no la tiene hoy en día, ¿no? O sea, yo a Roma no le debo ninguna deferencia porque para mí Roma es una iglesia en descomposición que lejos de irse reformando ha ido sumando a su decadencia vicio tras vicio, dogma tras dogma, idea tras idea, que se apartan totalmente del legado apostólico e histórico, ¿no?, de la tradición. Entonces, sí tuvo, hay que decirlo, Roma gozó de mucho honor en la Pentarquía. A ver, honor como ninguna otra sede. Primero, porque era la sede más grande. Hay que reconocerlo. Entonces, no se puede obviar así como así, decir, no, era un pelagatos. No, la verdad es que no. Roma gozó de mucho honor porque era la sede del emperador. Entonces, estamos hablando de un tiempo en el que el emperador regía el mundo conocido. Roma gozó de mucho honor porque era la ciudad política y económica que regía el mundo. Entonces, no te comparas el poder económico de Roma y del alcance que tenía el poder político y económico de Roma a la sede de Jerusalén o Antioquía, por supuesto. Entonces, todos esos honores que tenía Roma se aumentaron con la idea de que Pedro y Pablo habían muerto ahí. Entonces, imagínate el honor que se le considera. Obviamente que muchos babiaban con Roma, ¿no? Y tenemos a los padres capadocios haciendo elogios, a los padres de Jerusalén, a los de Antioquía, haciéndole elogios enormes a Roma. Pero de ahí a que Roma gobernara sobre ellos, no, eso nunca pasó. No, de hecho, hay evidencia que supone todo lo contrario. De hecho, estuvieron mencionando el hermano Lucas Vanzoli, que por cierto ha tratado mucho sobre este tema en su blog, y también ha escrito mucho al respecto, pero lo más importante tiene que ver con el tema de los historiadores católicos romanos. O sea, la mayoría, más de 20 historiadores católicos romanos de alta reputación, incluyendo un cardenal, como es el caso de Ives Congar, ellos prácticamente señalan que en Roma no hubo un obispado monárquico hasta posiblemente finales del siglo II. Y la única evidencia que tenemos de un obispado monárquico ya tiene que ver con el fragmento muratoriano, pero el fragmento muratoriano es un fragmento de finales del siglo II. Mientras tanto, antes del siglo II, nosotros tendríamos esta referencia directamente de que los obispos, o en este caso de la sede de Roma, no tenía un obispado. ¿Hasta qué punto esto es verdad? No, y lo dice también, por ejemplo, lo dice Robert Eno, lo dice Hans Kuhn, que son historiadores de primer nivel, o sea, papables. El caso de Hans Kuhn, pues al lado de Benedicto XVI como teólogos, se fue construyendo la iglesia de Roma, era una iglesia muy grande. Se dice que había comunidades dentro de la iglesia de Roma que estaban muy separadas, por Priscila, Aquila, eran de ahí, ¿no? ¿Cómo se llama el matrimonio este? Sí, no, Priscila y Aquila. Andrónico y Junias. Y Priscila y Aquila. Se fue construyendo, y está el caso de Ignacio, cuando escribe a las siete iglesias, Ignacio jamás se refiere al obispo de Roma. Está el caso, por ejemplo, de Clemente, que escribe como parte del cuerpo colegiado de Roma. Están las evidencias de que Pablo no estuvo en Roma, no fundó la iglesia de Roma, y a pesar de que los padres de la iglesia le daban esta atribución, no se puede constatar históricamente. Es poco probable que Pedro haya muerto en Roma. El debate lo zanjó, no sé si Pablo VI, con el asunto de que encontró los huesos, que obviamente eso no son los huesos de Pedro. El asunto es que a causa del honor que se le ha tenido a Roma, a causa de la deferencia, muchas de estas cosas se quedaron zanjadas. Por ejemplo, a causa del honor que Roma tenía, nunca se cuestionó la Donatio Constantini. A causa del honor de Roma, nunca se cuestionaron las cartas isidorianas. A causa del honor que se le ha tenido a Roma, nunca se cuestionó el Liber Pontificalis. Entonces es cuando se empieza a criticar a Roma que todas estas cosas empiezan a salir a la luz, ¿te das cuenta? Sí. Es cuando surge la Reforma, cuando surge Lorenzo de Valle, el humanista, que dice, no, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso. Guido ahí dice, no, que fue la Iglesia Católica que lo descubrió. Mira, y Alfredo Ruiz se agarra de ahí, con el de marearle la perdiz y eso. Claro, los nuevos métodos histórico-críticos pues van a venir a descubrir también todas las falsedades de Roma y te dicen, no, pues esto ha sido una maraña de engaños por 15 siglos, que con la Ilustración, que con el humanismo, que se volvieron críticos hacia Roma, la Roma que no podías criticar porque te perseguía y te mataba, pues salió toda la luz. Y sale la luz también el papado,
que al principio Martín Lutero va a estar a favor del papado en la 95 tesis, diciendo que tiene los dones todavía el papa, ¿no? Y que el papa tiene el poder de esto y aquello, pero con el tiempo va a decir, no, está podrido también esto, ¿no? Entonces, lo mismo que tienen diciendo los ortodoxos por 1000 años, ¿no? Diciendo, es que Roma siempre tuvo una primacía de honor, pero esta Roma se volvió loca. Entonces, no es como que ahorita en el siglo XXI podamos seguir creyendo todas las barbaridades que nos decían en el siglo XII los católicos romanos, porque ya no se sostienen, ¿ves? ¿Cómo las sostienes? Los intentos que hace Boris Soto, los intentos que hace Riguardón, los intentos que hace el propio Guido, son intentos desesperados de tratar de tapar toda esa mancha, toda esa vorágine de destrucción que Roma viene acarreando en su seno, que taparon por 12 siglos, 13 siglos, ¿no? Ya no la pueden tapar. Pero una de las cosas que, por ejemplo, tratan de utilizar, porque lo que me he dado cuenta es que la mayoría de los apologistas católicos romanos están tan enfrascados en debatir contra nosotros o en demostrar que el protestantismo es tan falso, que ya no están consultando a sus propios eruditos. Ellos consultan a nuestros eruditos. Y tú te das cuenta que hay un innumerable grupo, cúmulo enorme de historiadores católicos romanos que llegan a la conclusión de que justamente la sede de Roma no tenía un obispado monárquico que pudiese rastrearse hasta Pedro. Ahora, yo le pregunté a Guido en el canal de Johnny si eso de que la sede de Roma tenía un obispado monárquico desde el siglo I era un dogma establecido. La respuesta es obvia. No, no es un dogma establecido. Como no es un dogma establecido, un historiador católico romano puede negar el obispado monárquico en los primeros 2 siglos, o por lo menos en los primeros del siglo I y casi todo el siglo II, y decir directamente que no hubo tal cosa como un obispado monárquico, porque la documentación lo evidencia. ¿Cuál documentación? Bueno, primero está la carta de Romanos, que no saluda a ningún obispo. Está la carta de Ignacio de Antioquía a la iglesia de Roma y no menciona a ningún obispo. Y primera de Clemente no es escrita por ningún obispo. Entonces, pero ¿sabes más interesante, Guido? Guido, perdón que está leyendo que entró Guido acá. Néstor, ¿sabes qué es lo más interesante? Que estas apelaciones escriturales empezaron a surgir en la Edad Media. O sea, estas apelaciones escriturales no se usaron en los primeros siglos para darle deferencia a Roma. Esto es lo que los apologistas católicos romanos no saben. Por ejemplo, cuando se habla del papado, y tú citas la encíclica de... ¿Cuál es la encíclica esta del Papa? La de Satis Cognitum. Esa encíclica es básicamente moderna a comparación de las deferencias que se le daban a Roma. A Roma no se le citaban textos para darles deferencia. Es lo que los apologistas católicos no saben. Es decir, hacen una extrapolación anacrónica y dicen, no, es que la carta a los romanos por esto y por esto, pero es que a Roma no se le dio honor por la carta a los romanos, por Mateo 16, nada de eso. A los primeros cristianos no les importaban los textos. Le dieron deferencia a Roma porque era la sede imperial, porque era la capital del emperador, porque por tradición se decía que ya había muerto y Pedro y Pablo, porque se decía que había sido fundada por Pedro y Pablo, cosa que no es cierto, y por todo eso se le concedió a Roma deferencia. Entonces ellos quieren venir a citarte ahora textos bíblicos que los cristianos primitivos no usaron. Y yo te digo otra cosa, sería muy lindo, la verdad, que Roma no hubiese caído y que nosotros nos debiésemos a la sede romana en el sentido de que hubiera sido la sede occidental, era la sede más grande. No hay otra sede occidental tan grande como Roma. Sí, totalmente. Pero Roma se desvió. O sea, Roma no se reformó. Roma ha seguido añadiendo dogmas y creencias a su lista de creencias de su derecho canónico y de su interpretación trucha de la tradición. Y el problema es que ahí se quedó, ¿no? Se quedó ahí y quieren venir a defender el papado con cuestiones anacrónicas que no se pueden defender. O sea, no tiene caso, ¿no? Sí, ese punto es muy bueno. Tocante a eso mismo, ya casi finalizando esta parte, para poder entonces ver los puntos esenciales del debate, pero este elemento introductorio tiene que ver con el asunto de, por ejemplo, el tema de las listas de Ireneo o la lista de Ireneo, que obviamente la lista de Ireneo no es del todo concluyente, porque Ireneo está hablando de que hay otras sedes donde hay una lista de sucesión que él podía mencionar, pero que prácticamente como él pertenece a la jurisdicción de Roma, León pertenece a la jurisdicción de Roma, entonces él iba a remitir la lista del obispado de Roma, que era la jurisdicción que le quedaba más cerca. Por supuesto. Pero la lista no señala que Pedro sea el primer papa y ni siquiera que Pedro haya sido el fundador de la iglesia de Roma, sino Pedro y Pablo, que ungen en este caso a Lino, y Lino para el autor de Contra las herejías, que es Ireneo de León, sería en este caso ese primer obispo de Roma. Ni siquiera papa, el término papa no era adjudicado y sería muy anacrónico asignárselo a Ireneo, pero sería el primer obispo de la ciudad de Roma.
ojo, que ser obispo de la ciudad de Roma no quiere decir que ser obispo universal. Así porque es. Obviamente eso ya no tenía que ver con un elemento de jurisdicción, salvo que se reconociese como algo de honor, que ya lo hemos hablado acá. Entonces, este Ireneo menciona esta lista, pero hay un autor como el mismo Picasa que hace mención de historiadores. En la nota que él hace en su capítulo sobre Ignacio, él no menciona a los historiadores, pero uno que lo ha investigado sabe cuáles son. Roverino, Raymond Duffy, está hablando también de Raymond Brown, incluso Ives Congar. Incluye a Ives Congar también, y se incluyen otros más que son los historiadores que han hablado de que el obispado monárquico no existía hasta finales del siglo II o principios del siglo III. Entonces, a partir de esa noción, muchos sostienen que posiblemente la lista sea espuria, que no sea propia de Ireneo, y si es propia de Ireneo, aún así no le funciona al católico romano, porque de ahí no puede colegir que ese obispado era un obispado que podía adjudicarse, por ejemplo, a la autoridad de Ignacio. Es decir, Ignacio Antioquía tendría que someterse a la autoridad del obispo de Roma del momento, que en ese caso podría haber sido el Anacleto. La otra cuestión tiene que ver con el error que aparece en las listas más tardías, en las que, por ejemplo, el catálogo liberiano duplica a dos Cletos, a Cleto y Anacleto. Y el otro error que también aparece tiene que ver con el hecho de que para Eusebio, si no mal no recuerdo, para Eusebio, Lino no sería el primer obispo, sino Clemente, o creo que era Tertuliano, no, para Tertuliano. Para Tertuliano, Clemente sería, y no Lino, el primer obispo. Entonces habría como una contradicción entre la lista de Ireneo y la lista de Tertuliano, lo cual muchas veces resulta sospechoso. No sé cómo tú lo ves. Mira, tengo aquí, si me lo permites compartir, uh-huh. Tengo un libro, es muy bueno, es de Rosman McKitterick. Lo estuve leyendo, se llama Roma y la invención del papado, Liber Pontificalis. Y en este libro, básicamente, que es un libro excelente, te hablan justamente de la construcción de la leyenda de la sucesión apostólica. Ellos, por cierto que es de la Universidad de Cambridge, ellos te quieren vender ese cuento de que tenemos sucesión apostólica, ¿no? Y simplemente te dicen, ahí está, tienes que creerlo porque mira, aquí está la lista bien bonita, Lino, Cleto, Anacleto, pum, 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 Clemente. Pero cuando uno va a buscar este asunto, ¿no? En la escolástica moderna, cuando uno va a buscar este asunto, uno se da cuenta de la construcción de ciertos personajes para tratar de sustentar el asunto de la sucesión apostólica. No hay forma de que ellos puedan probar la sucesión apostólica. Han utilizado eso porque hasta bien entrada el siglo XVI no había nadie que les objetara eso, ¿no? Pero resulta que tú vas aquí, mi querido Néstor, vas aquí a la Enciclopedia Católica, déjame te la pongo, y a la propia Enciclopedia Católica te lo reconoce, ¿no? Aquí está Liber Pontificalis de la Enciclopedia Católica, si lo puedes poner. Y aquí la propia Enciclopedia Católica te lo reconoce, ¿no? O sea, dice aquí una correspondencia espuria, la que se dio entre Papa Damaso y San Jerónimo en la Edad Media, no existió. O sea, la mayoría de los eruditos críticos ya no aceptan este asunto. Y cuando tú lees aquí Liber Pontificalis, te vas a dar cuenta de que ellos construyeron muchos personajes, ¿no? Construyeron personajes, el orden de los personajes. Por ejemplo, unos decían que Lino era ayudante de Pedro, luego lo hicieron sucesor de Pedro, y construyeron un acta de sucesión apostólica para tratar de darle fuerza al asunto de que ellos tienen la supuesta sucesión apostólica. No hay forma de probarla. Vuelvo al mismo punto que estaba hablando ahorita, ¿no? A ver, estamos en el siglo XXI, católicos. El siglo XXI. Hasta el siglo XV, si quieres, tú podías reclamar. Hasta el siglo XV tú podías reclamar el derecho a Media Italia con el documento de la Donatio Constantini. Si alguien te reclamaba por qué tiene estas tierras, ellos podían sacar el documento de la Donatio Constantini y decir, miren, aquí Constantino dice que nos quedemos con estas tierras, que cobremos impuestos para que la sede de Pedro no tenga apagadas las luces y que tenemos el derecho al cetro y a la púrpura. Pero resulta que entrando el humanismo y la ilustración se les desmonta el cuento con Lorenzo de Valla y nunca pidieron perdón, simplemente dejaron de mencionar el famoso documento. ¿Tú escuchaste algún momento que el Papa regresara a los territorios de la Donatio Constantini? Se los quitaron con la unificación del Reino de Italia, se los quitaron. ¿Y sabes qué hizo el Papa? Se atrincheró. Lean la historia. El Papa se atrincheró porque no quería dejar ese pedacito, porque decía que lo merecía por ser el sucesor de Pedro. ¿Qué tuvo que hacer? Pues que tuvo que pedirle en el concordato de Letrán a Mussolini quedarse con el pedacito del Vaticano y le iba a dar apoyo a Mussolini. Entonces, ¿por qué no mencionan ellos y piden perdón por esto? ¿Por qué no devuelven lo robado?
Cuando a Roma le descubres algo, dejan de mencionarlo. O como dijo ayer Dilfredo, ¿no? Intentan como maquillarlo. Habría que estudiarlo, dicen. Sí, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo mismo con el papado. El papado, hasta el siglo XII, siglo XIII, tú puedes decir misa. Podías decir que el papa, que la sucesión, que Cleto, que... Pero siglo XXI, con los estudios críticos, con toda la evidencia que tenemos, seguir diciendo esas barbaridades, discúlpeme, pero no. Y es por eso que yo le decía ayer a este señor Dilfredo, no, antier, no sé, es que las cruzadas es porque amábamos a... No, no, es que ya no somos niños. Si vamos a hacer un descargo de responsabilidad del pueblo protestante y decir, nuestro pueblo cometió muchos errores, Lutero, Calvino cometieron errores, uno esperaría como hombres, viéndonos a la cara, que ellos reconozcan sus errores. Pero venirme a decir que la Inquisición es un tribunal de misericordia, donde mataban por amor a los herejes, no, discúlpame, pero es que ya no somos unos niños, mi querido Néstor. ¿Te imaginas? Entonces, imagínate que así nos tratáramos todavía, pues nunca vamos a madurar como hombres. Hagamos nuestro descargo de responsabilidad y empecemos por lo al pan pan y al vino vino. ¿Se inventaron las actas del líder pontificales, sí o no? Sí, punto. ¿Se robaron media Italia con la nota de Constantini? Sí, punto. ¿Es cierto que elucubraron la figura del Papa para que tuviera dominio sobre los demás en la Donatio y en las cartas isidorianas? Sí. Bueno, pues empecemos por ahí. Ahora sí, dale. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que, por cierto, y esto lo voy a decir públicamente, y te lo digo a ti, todavía no es seguro, pero estamos haciendo los amarres para tener a nada más ni nada menos que en el canal a Javier Picasa. ¡Uf! Buenísimo, ¿eh? Y la pregunta que le vamos a hacer, justamente, tiene que ver con el tema de hasta qué punto es confiable el tema de las listas. Buenísimo, ¿no? Es bueno. Y acuérdate que Picasa, era, si no estuvo mal, era sacerdote y dejó, no sé si dejó los hábitos Picasa, porque él no está de acuerdo en ese sentido de que el Papa viva en el Vaticano y se arrogue todo este poder, lo dice en su libro, ¿no? Lo dice en su biografía. No está de acuerdo con esto porque dice que la iglesia debe ser una iglesia hacia afuera y la iglesia católica sigue siendo medieval, queriendo acaparar todo el poder con un hombre en el Vaticano, reinando y gobernando sobre los cristianos. O sea, vuelvo al mismo punto, siglo XXI, y quieres defender el papado con el asunto de que Pedro tenía la primacía. Por ejemplo, aquí está el Yunque, ¿no? Diciendo, Pedro tenía la primacía. Sí, ese no es el problema. Es ningún, o sea, ningún protestante tiene el problema con que Pedro tenga la primacía. Ahora muéstrame la jurisdicción. Ahí se pudre todo. Exacto. Bueno, vamos ahora a una pausa y tenemos a una persona que acaba de entrar para que podamos entrar a un diálogo y luego ver el video que producción ha hecho para que analicemos bien algunos de los puntos erróneos que he visto en el debate de Boris. Así que venimos con un pequeño comercial. Bienvenidos a este su canal. Responde, donde encontrarás a la comunidad de Nestoritos. Deja tu like y ayúdanos a crecer. Cada vez más picudo, mi querido Néstor, ¿eh? Alta fascia traes con esos comerciales. Ese comercial ahora sí que es como para la chaviza, ¿no? Así como decimos sí. Los viejos. Claro, ese es Gamaliel, el bueno de Gamaliel, dándonos un siempre saludo a Gama. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido amigo Guido, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo te sientes? Bien, aquí en el almacén. Y tengo aquí ¿Te tocó trabajar todavía? Sí, claro. Nosotros trabajamos hoy y mañana, ya el jueves y el viernes no. Uf. Entonces, por lo menos descansar. Acá, pero, sí, pero bueno, aquí es estos días es suave. Como trabajo con un hermano en un almacén de bicicleta. De hecho, ese día que como a las 6:20 que tuvimos ese diálogo, ya habíamos cerrado, casi me dejan el parqueadero, tenía el carro allá, pero hoy más tengo. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, te escuchamos. No, yo respeto mucho lo que ustedes dicen con respecto al obispo de Roma, las críticas y la... De hecho, inclusive el Papa Pío IX decía, la iglesia no le teme a la verdad, a la historia, porque muchas veces las cosas ocultas de la iglesia, del papado, pero si son ocultas, entonces, ¿cómo se dan cuenta hoy en día? Ya todo el mundo sabe cuáles fueron las interpolaciones. Yo le explicaba a Néstor, por ejemplo, la falsa donación de Constantino, que evidentemente eso fue una leyenda apócrifa de que cuando estaba Constantino estaba leproso y el Papa lo bautizó y se limpió esa lepra. Eso es una leyenda. Pero lo que sí es cierto es que el emperador Constantino, antes de dejar su sede por irse a Estambul, a la Constantinopla, donde en día es Estambul, Turquía, sí le donó su palacio, que es el Palacio de Letrán, y donde actualmente también está la Basílica de San Pedro. Entonces, no es del todo falso que sí hubo una donación. No, evidentemente, como de territorios, porque, mire, yo nunca he negado yo ni el cesaropapismo, ni el nepotismo, ni la simonía, ni que hubo malos papas. Eso
ni yo ni nadie, yo creo que ningún historiador de la Iglesia Católica, y que además nunca, y yo sí lo puedo reconocer honradamente, jamás el patriarcado occidente tuvo una primacía sobre los otros patriarcados, evidentemente que no, eso nunca se dio. Yo creo que ningún historiador lo dice y la Iglesia Católica no alude a eso. O sea, el patriarcado occidente era importante, que de hecho, Edgar, quiero de pronto hacerte una corrección en el debate que tuviste con Elmer Arana, porque en el debate de Elmer Arana tú aludiste al Concilio de Nicea del Canon 3, donde hablaba de Constantinopla, y Constantinopla no es estaba. Es verdad. Sí, era solamente tres sedes. Pero la sede de Roma, como le decía yo a nuestro amigo Néstor, que hoy tuvimos una charla muy interesante, que ya tengo el documento de Picasa, porque yo tenía, no hice absolutamente mayor cosa sobre Irineo de León. La sede de Roma, claro, era el territorio de Occidente, ¿no? Pero lo que sí se sabe históricamente, por lo menos para esa época, era que era la sede de Pedro y Pablo. Y eso es lo que yo le decía a Néstor, que es la misma sede del Papa Francisco hoy en día. O sea, la sede donde fue martirizado Pedro y Pablo. Hasta los ortodoxos reconocen eso. Sí, a ver, que la riqueza histórica de Roma no se puede negar, o sea, no se puede obviar ni se puede tapar. Y también reconocemos que por vía de la tradición se concedía a Roma privilegios porque se decía que Pedro y Pablo habían muerto ahí. En ese sentido, de vía de tradición no se puede negar porque está escrito Ireneo, Ignacio, Clemente, los padres primitivos. Cuando nos metemos al asunto histórico crítico de la nueva metodología que utiliza la historiografía para tratar estos asuntos, es donde se empieza el diálogo, ¿no?, académico, y dice, no, esto no se sostiene, esto tampoco. Entonces yo creo que hay que dividir el asunto en dos cosas. El asunto desde la discusión religiosa, ¿no?, desde el sentido de pertenencia a un católico que dice, yo pertenezco a la sede de Roma y este es mi legado, perfecto, no pasa nada. Hay que dividirlo del asunto académico que dice, sí, pero esto no fue así, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces yo creo que cuando se debate, por ejemplo, el asunto de la primacía de Pedro, se debaten desde estos aspectos. El católico puede decir, yo creo en la primacía de Pedro, pero académicamente, históricamente, no puedo probar la jurisdicción. El asunto es que hay un vínculo que quiere hacer el católico, que es donde se da el debate, decir, primacía, por lo tanto, jurisdicción universal. Y creo que ahí es donde está el debate ahorita. Y yo debo reconocer que eres muy honesto, la verdad. Yo no creo que te reste ni te sume, que no creo que te reste, perdón, el reconocer que no hubo una primacía universal, porque tú sigues siendo católico, porque al final de cuentas creo que eso inicia el diálogo. Eso inicia, de mi parte, yo digo, eso inicia el diálogo. Y lo digo de ahorita, para mí, de verdad, hubiera sido interesante que no se hubiera dado el dogma de la infalibilidad papal que alejó a los ortodoxos, porque por lo menos ese dogma sentó las bases de que ya no puede haber concilios ecuménicos, porque el Papa tendría la última palabra ex cátedra. Entonces, es triste, pero esta es la situación en la que estamos, ¿sí? Occidente está dividido, las iglesias católicas están divididas y cada quien está tirando para su lado, y aunque hay diálogo, el diálogo no puede sustentar estas cosas porque hay dogmas de por medio. Sí, pero también hay un vínculo de amistad. Yo, por ejemplo, le decía a Néstor, con el cisma de Oriente que se dio, claro, evidentemente se dio por pretensiones de los legados papales, que fue una irresponsabilidad, pero lo que yo le decía también, que es importante que también sean honestos de parte, por ejemplo, cuando es la apologética protestante, es dar todo el pastel completo, porque ya, por ejemplo, esas excomuniones se superaron, y eso es bonito, es saber, por ejemplo, que en el año 1965 se reunió el Papa Pablo VI y el Papa Atenágoras I y levantaron esa excomunión. O sea, es otro ambiente hoy en día, pero no podemos nosotros, lo que a veces veo, por ejemplo, en Edgar o en ustedes a veces, en Néstor, los demás, es como si ese ambiente que ustedes hablan del pasado, es como si en ese momento todavía eso es hoy en día. Hoy en día no es así. Hoy en día es una apertura ecuménica en que la convivencia con la diferencia, evidentemente que con los ortodoxos no vamos a poder llegar otra vez a una unidad, pero ya no se vive esa misma tiranía o ese mismo, por ejemplo, recelo que se veía en tiempo pasado. Y de hecho, Edgar, para darle la palabra a uno de ustedes, fuiste muy honesto cuando en otro live dijiste que muchas de las cosas de la sede de Roma eran importantes. Tú no puedes, por ejemplo, negar el Tomus Flaviano de León contra los monotelistas, o sea, el Papa León Magno también, cuando impidió que Atila invadiera Roma. O sea, hay cosas buenas, muchos obispos de Roma fueron martirizados, dieron su vida en esas persecuciones. O sea, hay que mirar todo el panorama completo para ser objetivos y vamos a hablar desde el punto de vista crítico histórico. Adelante. Ok, antes de darle paso a Gabo, que ya está con nosotros, solamente aclarar lo siguiente. Creo dos cosas en torno a lo que ustedes estaban diciendo. Primero, que nosotros debemos tener muy clara la división. Es decir, una cosa es reconocer que hay un valor histórico en la sede de Roma.
como en todas las otras sedes, incluyendo también en el mundo evangélico. Hay una riqueza. Algo que ha sido reconocido, gracias a Dios, en muchos grupos. Y segundo, también hay que entender que aunque ciertamente se han intentado esfuerzos ecuménicos, hoy en día la imagen de ver a la Iglesia Católica Romana siendo considerada de forma herética por otras sedes después del Fiducia Supplicans no puede tampoco ser barrido bajo la alfombra. O sea, eso es importante que se destaque, porque ciertamente hubieron esfuerzos de reconciliación, pero también tenemos que la cosa no se ha solucionado del todo, y peor, se ha empeorado ahora con el tema del FS, Fiducia Supplicans. Así que ese es un punto que hay que tomarlo en consideración. O sea, no es una imagen adrede que está colocando algún que otro apologista de internet de querer enturbiar las aguas o enturbiar las aguas, sino que realmente la situación está bien crítica en torno a lo que tenía que ver con ese diálogo que se sostenía. Eso es la única cosa que yo quería aclarar. Ahora, vamos a darle paso al Gabo, a Saf. Y de paso, ¿cómo están, Gabo? ¿Cómo están, amigos míos? Qué bueno que estás aquí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Que tú estuviste en el debate, estamos obviamente haciendo la impresión del debate a Saf y Boris, y una de las cosas que tú le destacaste al señor Boris Soto era que él no podía hacer esa división entre primado de Pedro y sucesión apostólica, porque esas cosas van unidas de acuerdo incluso al mismo catecismo. No sé si tú quieres explorar eso, y ahora que tenemos a Edgar y a Guido para tratarlo. A ver, ahí anda alguien muy insistente, que no sé quién administra esa página, que es un cobarde que no quiere dar la cara, de la página del Yunque, que el creador de ese, es más, creo que Guido pertenece a esa página. Es Rodrigo, ¿no? El de Yunque. Sería bueno saber quién es el que está. No es Rodrigo, ahí dijo que no es Rodrigo. Pero sea quien sea, me gustaría que diga quién es y que suba. Entonces, él dice que yo perdí el debate porque yo reconocí el primado de Pedro. Pregunto, me gustaría que Guido me responda esto. ¿Por qué reconocer yo el primado de Pedro le entregaría el debate a Boris? ¿Por qué yo reconocer el primado de Pedro le entregaría el debate a Boris si esto no le beneficia en nada a la Iglesia Católica a menos que él me pruebe que ese primado se sigue de la primacía del Papa? Tema que Boris no tocó nunca en el debate. Boris nunca quiso tocar, me dijo. Asaf, concéntrate en el título. El título es el primado de Pedro y bla, bla, bla. Pero yo no tengo problema en reconocer un primado de Pedro, incluso hasta jurisdiccional. ¿Cómo me conectas eso con el Papa de Roma, salteándote los años que Pedro fue Papa o Obispo en Antioquía? Según Lessinger, y lo tengo, el Lessinger 3057 dice lo siguiente. ¿De dónde se sigue? Lo voy a leer el anterior, el 53. Dice que el primado de jurisdicción sobre la Iglesia Universal de Dios fue prometido y conferido inmediatamente y directamente al bienaventurado Pedro por Cristo nuestro Señor. Porque solo a Simón, a quien ya antes había dicho tú llamarás Cefa y bla, 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 después de pronunciar su confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, se dirigió el Señor con estas solemnes palabras, bienaventurado Simón, y esto que lo otro. Bueno, el Décima 3053 dice que ahí se le confirió el primado de jurisdicción a Pedro. Y en el 3057 dice lo siguiente, de donde se sigue que quien quiera sucede a Pedro en esta cátedra, ese, según la institución de Cristo mismo, obtiene el primado de Pedro sobre la Iglesia Universal. Eso Boris lo quiso tocar en el debate. Entonces pregunto yo, ¿qué es lo que fue a defender Boris? Porque él, para defender el punto de la Iglesia Católica, él tiene que hablar en nombre del Lessinger, en nombre del magisterio. Y el magisterio no defiende el primado de Pedro divorciado del primado del Papa. El magisterio defiende el primado de Pedro conectado. ¿Sí? De Singer 3057 dice, de donde se sigue que quien quiera sucede a Pedro en esta cátedra, según la institución de Cristo, obtiene el primado de Pedro. Entonces, Boris, si ganó el debate, está bien, vamos a suponer que lo ganó, pero refutó el de Singer. ¿De qué le sirve a él ganarme un debate a mí y no defender lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica? Eso me gustaría que lo toque el señor Guido en este momento. Ah, y mira, qué bueno que mencionas eso, porque también Guido, en su respuesta, si quiere, podría responder esta pregunta, que va ligada a lo que dice Gabo. ¿Hasta qué punto sería correcto debatir sobre el primado de Pedro? Porque al final de cuentas, un protestante podría reconocer el primado de Pedro, pero solo a Pedro, ¿verdad? Muerto Pedro, acabó ser primado, como se entiende a Tertuliano. Que, es que tal vez ese no sería un tema de debate, a eso me refiero. Vamos a ver. Sí, sí, bueno, hablemos primero de Pedro. Claro, evidentemente Pedro es un personaje bíblico.
como tal es un patrimonio de todos los cristianos, porque Pedro, Pablo y todos los demás, ya el desarrollo histórico como tal, como nosotros vemos, por ejemplo, el primado de Pedro en relación directo al poder que le da Jesucristo y el poder de Llaves, y con su martirio y con los obispos de Roma, es un proceso largo. Lo que dice la iglesia es que de ese legado es que viene actualmente hoy en día la jurisdicción del Papa Francisco, pero que históricamente, pues el apologista que quiera empezar a decir que ya desde el primer siglo, o como he escuchado muchas veces yo, algunos apologistas católicos, que por ejemplo, que cuando dice Ignacio Antioquía que la sede de Roma preside en el amor, eso es que una presidencia en el sentido de jurisdicción, falso. O que la carta de Clemente a los corintios es una carta de orden de dogmático, no es una carta pastoral, es una carta pastoral, pues los historiadores lo saben. Entonces, lo que pasa es que algunos hermanos míos católicos, pues a veces se dejan llevar más por el sesgo y por ganar un debate que realmente la información como tal, o que realmente son las evidencias. O sea, no se puede tampoco tergiversar ni forzar la historia, porque pues no se puede. Es la historia el mejor testigo de la verdad. Eso podría ser. Ahora sí quiero apelar para, por ejemplo, mira lo que pasó en el siglo II con Policarpo de Esmirna, con la cuestión de la Pascua. Y aunque no sé, cuando fue a Roma, mira que fue Policarpo el que fue a Roma, al Papa Aniceto, y aunque tuvieron un diálogo muy cordial, Aniceto apeló a la autoridad petrina. Y Policarpo apeló a la autoridad joánica. Dice la historia que aunque celebraron una... Perdón, Guido, que te interrumpa un segundo. Perdón, vos sabés que yo no sé si viste el debate con Boris. Yo toqué el punto de Aniceto con Policarpo, el de Víctor con Ireneo y los obispos orientales. Le toqué el punto de Cipriano y el Papa Esteban, y él no quiso tocar ninguno de esos puntos. Él me dijo, no, el punto es el primado de Pedro. Es que, ¿de qué le sirve? Y mi pregunta fue, ¿de qué le sirve al católico defender a un primado de Pedro desconectado del primado del Papa? De nada. Entonces, si él se quiere llevar, que ganó el debate porque yo reconocí el primado de Pedro, no le sirve de nada a su defensa. Entonces, sí, está bueno, y te agradezco la honestidad, Guido. Adelante, perdón que te interrumpí. Sí, pues es que, claro, todos esos procesos se dio. Y de hecho, inclusive hoy en día las iglesias ortodoxas celebran la Pascua en otro calendario diferente al que vamos a celebrar nosotros. No coincidimos de pronto en la fiesta de la Natividad, pero en la fiesta de la Pascua no, porque Policarpo de Esmirna dijo, ah, bueno, muy bien, entonces cada uno apeló a la autoridad y cada uno se fueron como amigos. Eso demuestra que evidentemente eran las cuestiones de la época, al igual que lo de Cipriano, y entonces con Víctor, y todas estas cuestiones de la Pascua. De hecho, el mismo término irenismo viene de Ireneo, que viene el que quiso intervenir para tratar de llegar a un acuerdo en esa época, pero sí, es verdad, y que después hubo algunos obispos de Roma que empezaron a apelar a la parícopa de Mateo 16-18, eso también es verdad, eso no era un consenso, por así decirlo, que todos fueron algunos papas, damas o algo, que empezaron a adjudicarse la perícopa en relación directa al primado, pero eso en cuanto a Roma, pero evidentemente en los demás patriarcados, ¿no? O sea, el Papa nunca tuvo jurisdicción sobre Atanasio, ni Constantino, ni Cirilo de Jerusalén, ni mucho menos. Era la unidad que se vivía en esos patriarcados, muchas veces en los mismos credos de fe, en los concilios que Roma mandaba a sus delegados. Esa es la historia, esa es la misma historia que nosotros, de hecho, inclusive ustedes también pueden hacer partícipes, porque ustedes se hacen llamar católicos, apostólicos y reformados. Entonces, eso lo podemos discutir en un ambiente así, tranquilo, pero pues si van a tomar algunos apologistas católicos, esas herramientas pues les queda muy difícil, porque la historia les va a venir encima. Es así. No sé si quieres apuntarte algo, Edgar. Fíjate que el debate que se da, por ejemplo, entre protestantes y católicos romanos, pues es un debate occidental, ¿no? O sea, es que se da justamente en el contexto de la sede occidental romana. A diferencia del debate que se da con los ortodoxos, pues ya hay una separación un poco más amplia, no solo del lenguaje, sino incluso de algunas cuestiones litúrgicas, como el asunto de la Pascua, el asunto del pan, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia que Roma tiene que lidiar con nosotros los protestantes, diferente a la que lidia con los ortodoxos. Aunque los ortodoxos también tienen sus diferencias con el asunto del papado, siguen reconociendo al Papa como obispo de Roma. Ahora, el asunto con nosotros los protestantes es que tienes que ubicarlos también, o sea, no son igual todos, no son un bloque monolítico, porque si tú hablas, por ejemplo, con los anglicanos, los vas a encontrar muy cerca de Roma en el diálogo ecuménico. Si hablas con los luteranos, los vas a encontrar muy cerca porque van a compartir liturgia y sacramentología. Pero si hablas con el evangélico, lo vas a encontrar muy lejos,
Si hablas, por ejemplo, con las comunidades ya del siglo XIX, siglo XX, lo vas a encontrar muy lejos, básicamente porque se distancian en el sentido de la liturgia, la sacramentología, ya no comparten esos elementos. Entonces, el debate con los protestantes, aparte de ser un debate que tiene tintes litúrgicos, tintes sacramentales, tiene también tintes doctrinales en cuanto al Papa, ¿no? Porque hay que decirlo, a ver, hay que decirlo así. Si nosotros el día de mañana quisiésemos hacer nuestro descargo de responsabilidad por la reforma, como se ha venido haciendo, diciendo, a ver, también tuvimos culpa, ¿no? En la reforma, como se hacen los diálogos ecuménicos. Roma tuvo culpa, los protestantes tuvieron culpa, y en aras del amor vamos a unirnos. Ya no se podría, porque al unirnos, el protestantismo, el núcleo del protestantismo, no solamente es litúrgico, sino es doctrinal, la sola fide, ¿ves? La sola fide, por eso el diálogo ecuménico con los luteranos, los anglicanos, la sola fide. Me parece bien interesante porque el diálogo ecuménico no es sobre el papado. O sea, cuando Roma dialoga con los anglicanos, Roma dialoga con los luteranos, el diálogo es la sola fide, los dogmas como la Asunción, la Inmaculada Concepción. Pero la infalibilidad no se toca, o sea, la infalibilidad es como para mí es como el elefante rosa, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo del lado de los ortodoxos de decir, ese fue como el punto de inflexión, ya no puede haber diálogo, entonces cada quien se atrinchera y hay que resguardarnos con lo que tenemos, porque en el momento que alguien ceda una carta, se viene la guerra con todo. Entonces aquí yo digo, y ya con esto les dejo la palabra, aquí yo digo, para mí, por ejemplo, el Papa, tal como lo conocemos ahorita, ¿sí? Francisco, dista muchísimo de lo que llegó a ser, por ejemplo, el Papa en los primeros siglos, el Obispo de Roma en los primeros siglos. Hay una construcción ya del personaje muy diferente, sobre todo con la infalibilidad papal, con la idea y la pretensión de que él gobierna sobre los demás cristianos y con lo que se ha ido acumulando. Entonces, yo creo que los protestantes pudiéramos estar muy cerca de la Roma de los primeros siglos, no de la Roma de ahorita. La de la Roma ahorita ya es imposible. Podemos tener comunión con católicos en el sentido que podemos hacer alguna amistad, hablarnos, tratar temas, pero doctrinalmente, teológicamente, litúrgica, es muy difícil. Ya hay una construcción que nos separa de miles de años, ¿no? Quería preguntarte una cosa, Edgar, para darle la palabra a los demás, porque vi que te tengo agregado a mi Facebook, que me pareció muy curioso, no sabía, que ustedes celebran el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos. Esa tradición litúrgica viene de Roma. Sí, de la iglesia, y sí, y nosotros la tenemos de la iglesia anglicana. Por eso, pero entonces hay puntos en comunión con sí. La iglesia de Roma. Entonces, mira que no es un panorama general. Yo me imagino, no sé si los reformados, no sé si Néstor celebra la Semana Santa, como la, pero me pareció bonito porque vi que tus hijos también estaban allá con los ramos. Por eso te decía que... Y el miércoles de ceniza, que eso no lo celebran los ortodoxos, porque los ortodoxos tienen otras costumbres. O sea, yo te decía que eso, el debate es de la sede occidental. O sea, protestantes que son sacerdotes de la sede occidental que salen y hacen la reforma, pero es un debate que ya no incluye a los ortodoxos. Por eso nosotros tenemos el calendario litúrgico de Roma, de la sede occidental y no de la ortodoxia, porque, a ver, al final de cuentas la reforma fue en Occidente, ¿sí? La reforma no fue allá en Oriente. O sea, es en la sede occidental de Roma. En la sede de Roma es donde se da la reforma. Pero hay cosas litúrgicas en común con la Iglesia Católica, como tú lo estás reconociendo. O sea, no todo el panorama es malo, Edgar. No, la cristología también la compartimos, ¿no? La Trinidad la compartimos. Los credos de fe. Los credos los compartimos. Vamos a estar de acuerdo con algunos concilios, por supuesto. O sea, hay cosas que sí estamos ahí pegados y es el criterio ortodoxo que tenemos todos los cristianos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero de hecho, eso no es lo que se discute. La idea es que, por ejemplo, se caiga en la presunción, que es lo que ocurre con muchos apologistas católicos romanos, de que cuando se dice iglesia es única y exclusivamente la iglesia de Roma, que eso es un sesgo de correspondencia con el que todos debemos luchar para poder tener mejores debates. Por ejemplo, yo no sé si Guido estaría de acuerdo con Luis Lisboa cuando dice que el tema de cuál es la iglesia verdadera no es un buen tema para debatir. Yo estoy de acuerdo con Luis en ese caso, porque hasta que no se supere el asunto del sesgo de correspondencia y no se entienda que iglesia tiene que ver con un elemento mayor o el conjunto total de las sedes o el conjunto total de las experiencias de fe, bueno, entonces no se puede tener como un diálogo desarrollado y mucho menos un debate. Eso sería un punto que podríamos después explorar. Pero antes de, ya que los tengo aquí a los tres, y estamos hablando del tema del debate con Boris, aquí viene una interesante interrogante que me gustaría presentarles, pero darles un poco de contexto.
Y luego de esta pregunta que ustedes la respondan, vamos a ver el video que producción hizo. Y así entonces podremos tener mucho mejor contexto. Igual, Néstor, si quiere entrar algún otro católico que esté aquí con Guido, puedes darle la oportunidad, ¿eh? Claro que sí, el link está ahí. El que quiere entrar puede entrar sin problemas. Ahí está. Que suba el yunque, que suba el yunque. Bueno, ahí está, de nuevo lo coloqué, por si acaso. Bueno, la pregunta es la siguiente. Y tiene que ver a nivel del tema de la apologética. Es decir, he notado que la mayoría de los apologistas nuevos, católicos romanos, generalmente, cuando van a debatir sobre su iglesia, terminan defendiendo elementos que no tienen nada que ver con el tema de su iglesia. Es decir, tergiversan la información que se da o tergiversan el uso de las fuentes. Lo que me da a sospechar que la mayoría de ellos no están tanto defendiendo la doctrina católico-romana, sino lo que ellos entienden por la doctrina católico-romana. En el caso del debate con Boris, el uso de las fuentes fue en el ámbito protestante. Es decir, él recurría a fuentes protestantes para demostrar que protestantes creíamos en el primado de Pedro. Otra vez, el tema del primado de Pedro aplicado a la persona de Pedro puede ser creído por cualquier protestante, porque de ahí no se colige la idea de la sucesión. Eso estamos claros. Pero a mí lo que me causó sorpresa fue que él hizo dos citas. De hecho, hizo tres citas. La primera cita fue una cita de Wycliffe. Él dice de Wycliffe. Yo entiendo que es John Wycliffe. Trato de buscar si existe algún teólogo que se llame de Wycliffe, porque de es una D. Estoy buscando quién, Daniel, David. ¿Quién es rayos es de Wycliffe? Busqué el diccionario que él menciona y descubro sí. Hay un diccionario Wycliffe. Bueno, es este diccionario bíblico Wycliffe, que es editado por Charles Pfeiffer y por Howard F. Voss y también por John Rhee. Este hay otro que es un comentario a Mateo, también de Wycliffe, hecho por el mismo Charles Pfeiffer. Pfeiffer se encargó de hacer una edición, comentario y diccionario Wycliffe, en honor al pre-reformador John Wycliffe del siglo XIV. Pero el señor Boris, cuando menciona a Wycliffe, confunde el libro con el personaje mencionado y dice que ese Wycliffe mencionó a John Brodus, que es un teólogo del siglo XIX, nacido en 1827, y citó a dos más que no los encontré por ninguna parte, pero que me suena que también son autores posteriores. Entonces yo llegué a la conclusión de que este sujeto tiene un problema con las citas. Luego cita el diccionario bíblico Hermans y dice que en el diccionario bíblico Hermans, que es este que tengo aquí, habla de las llaves de Pedro como la autoridad jurisdiccional para Pedro, o por lo menos es lo que él dice. Y cuando yo busco el acápite Pedro, el diccionario solamente se enfoca en presentar la biografía. Nunca trata el tema de la autoridad. Voy a buscar la palabra llave, porque tal vez aparece la palabra llave y no la encuentro tampoco. Y como el sujeto, cuando hizo la cita, nunca mencionó página ni acápite de este diccionario, inmediatamente llego yo a la conclusión de que el sujeto tiene un problema con la cita. Pero valga la redundancia, que hay un tercer punto, y es que él llega a utilizar a un autor protestante que dice que la llave de Isaías 22 es aplicada a Cristo. Autopacatazo. Y parece que no se da cuenta cuando hace el uso de la cita, porque tratando de presentar su defensa, al final de cuentas termina tergiversando, ya sea citando equivocamente o ya sea simplemente porque no se da cuenta de qué es lo que las citas llegan a decir. Y la pregunta que yo hago a todos ustedes, este patrón que no solamente lo replica Boris, es un patrón que lo vemos en otros más. ¿Qué daño le está haciendo a la apologética católica romana? Esa es una pregunta para los tres. El primero que la quiera responder. Bien. Mira, yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, que se puede hacer una defensa del papado. Si quieres, puedes hacer una defensa del papado
consultando el Satis Cognitum, ¿no? Que es un documento oficial de la Iglesia Católica Romana, y sin duda puedes hacer una defensa del papado, intentar hacer una defensa del papado. Yo como protestante, por supuesto, voy a defender también que no existe una jurisdicción del papa. El asunto aquí, y que yo lo he visto muy común, o lo he visto muchas veces en los católicos romanos, es que parece ser que ya no le tienen confianza a sus propios documentos. Es decir, la defensa o la estructura de la defensa que la Iglesia Católica Romana les hace a través del Papa o del Magisterio, parece que no tienen confianza y ahora se van a los protestantes. Me parece algo extraño, ¿no? Yo personalmente me parece algo extraño porque los protestantes no creemos en la jurisdicción del Papa. Pero lo he visto en Hugo Delgado, lo vi ahora en Boris, lo he visto en otros personajes y creo que ahí es cuando van en declive, ¿no? Ahora, y con esto le dejo la palabra a cualquiera de los tres. Creo yo que esto, en vez de sumar al debate, resta al debate, ¿no? Porque ya de entrada, pues obviamente ningún protestante cree en la jurisdicción del Papa. Ninguno te la va a conceder. Entonces, dijo Boris que había citado 30 protestantes, ¿no? Que había citado 30 eruditos protestantes que estaban a favor del... Explícitamente. Sí, toda la academia, dijo. Toda la academia protestante está a favor de lo que yo digo. Pues mira, el debate, yo digo, ¿para qué pierdes 15 minutos diciendo eso? Ningún protestante cree en la jurisdicción del Papa, ¿no? Entonces creo que yo quisiera ver un debate mucho más rico en la apologética católica, donde el católico esté embebido del catolicismo romano, ¿ves? Y ya, el que va a ganar el debate, que lo gane, pero un católico que esté embebido del catolicismo romano como tal, que no tenga que andar haciendo como marometas, ¿no? O vericuetos para defender su postura, porque también lo vi con Champagne. Entonces, esa sería mi apreciación. Creo que eso, en vez de sumar al debate de la apologética, resta del lado católico desde mi punto de vista. Ok. Bueno, sí, yo quiero agregar algo. Yo creo que, bueno, también de la parte de protestante también ustedes me lo dicen, aluden, por ejemplo, a veces a historiadores católicos, a Ramón Brown, a biblistas, se puede tomar como referencia siempre y cuando en el contexto, porque evidentemente, si un biblista católico o un historiador católico puede dar una apreciación de la histórica, pero contradiga, por ejemplo, el Domen Infalla Pontificia está, evidentemente está fuera de la iglesia. Entonces se puede tomar como referencia. De hecho, yo también, o sea, para ser un poco abogado del diablo, he visto que algunos apologistas católicos citan, por ejemplo, la pericopa de Mateo 16:18, dando referencia que posiblemente, etimológicamente, gramaticalmente, la roca sea Pedro, pero evidentemente sí, pero en eso les doy la razón a ustedes, ¿sabes? Que un exegeta protestante diga, por ejemplo, que la roca es Pedro, eso no deduce que el exegeta o el teólogo vaya a reconocer el primo apetito. O sea, me parece que eso no es. Pero sí, por ejemplo ahorita que está Edgar acá, quería, por ejemplo, ya que tocó, por ejemplo, el debate que tuvimos con lo de John Wesley, yo nunca dije que John Wesley creía en la Inmaculada Concepción, simplemente que me pareció interesante que creía en la impecabilidad, en el sentido, pues, de que no cometió pecado. Pero evidentemente sería una falta de honestidad citar uno, por ejemplo, a Lutero o a Wesley o a Martín Lutero fuera del contexto en el cual ellos dan a entender una cita, igualmente del punto de vista católico. Igualmente, yo puedo citar un erudito católico en el ambiente, como ustedes dicen, historiadores que Raymond Brown y todo, pero ese mismo ambiente histórico como tal, ¿no? Pero ya si dogmáticamente se desvía, pues, por ejemplo, Xavier Picasa, que nos citó nuestro amigo Néstor. Y que, por cierto, vamos a ver si lo tenemos en el canal. Sí, pero él fue ya excluido de su ministerio sacerdotal, al igual, por ejemplo, que Hans Kuhn. O sea, no son representantes, se puede, pero hay que hacer la anotación de que no son parte, no es una voz oficial en el magisterio, son católicos. ¿Por qué Picasa, Guido, por qué Picasa le quitó? ¿Cómo estuvo el asunto de Picasa? Porque yo lo había escuchado que ya no era sacerdote, pero ¿por qué ya no? ¿Por su pensamiento? Exactamente, sí. De hecho, él se casó. Pero mira, por ejemplo, Javier de Francisco La Cueva, que también Néstor Díaz la otra vez, él también empezó a cuestionar la confesión de pecados. Eso es muy respetable, y después se casó. Caso curioso de Hans Kuhn. Hans Kuhn nunca renunció a su ministerio sacerdotal, le siguió siendo sacerdote, aunque no ejercía. Entonces, este tipo de personas que son unas altas lumbreras, es bueno citarlos, si se va a utilizar desde el punto de vista protestante, haciendo la salvedad de que no es la voz oficial de la Iglesia Católica, porque a veces se da impresión de que tú citas, por ejemplo, un erudito, una cosa es su posición personal y otra cosa es la posición de la Iglesia. Para ti, ya para finalizar, por ejemplo, para mí como católico, el Dessinger, el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, son referentes, una Biblia católica con imprimatur, eso ya, si voy a utilizar otras fuentes, yo utilizo a Justo Le González,
lo utilizo mucho, pero yo jamás he dicho que Justele González ni es católico, nos va la razón, pero son historiadores que son muy honrados, Justele González, Pablo Deiros, Alfonso Ropero, ellos son muy, 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 muy analíticos y no son anticatólicos, o sea, me parece que esos referentes son importantes, ¿no? Sí, ojo que yo no, con la pregunta que hice, no quiero decir que un católico romano no pueda utilizar un autor protestante y viceversa. Lo que sí debe hacerlo responsablemente, no descontextualizarlo o simplemente no inventarse una cita que muchas veces no es un invento del que la utiliza. Es decir, yo no estoy diciendo que Boris esté inventando una cita. Lo que creo es que consulta de una fuente secundaria o posiblemente una fuente terciaria que no coteja y se la cree. Ahora, vamos a escuchar a Gabriel y luego a nuestro buen amigo Carlos. Bien, respecto a lo que recién mencionó Guido, yo cito mucho este comentario, ¿sí? Que de hecho uno de los editores es Raymond Brown, y no porque, permiso un segundo, y no porque crea que ellos son anticatólicos o que están al borde de hacerse protestantes, no, sino para mostrarles que ellos son católicos por razones diferentes a las que defiende el apologista. Porque el problema del apologista de las redes sociales como Boris y todo esto es que defiende el catolicismo desde una perspectiva personal de ellos, no desde la perspectiva de la iglesia. Por eso mi invitación a Boris fue todo el tiempo. Yo necesito que vos defiendas la primacía de Pedro en base a lo que enseña el magisterio, no a tu interpretación privada y no a la interpretación que están haciendo los teólogos protestantes que seguramente, según él, citó, dice que fueron 35, no sé. Vamos a suponer que los 35 creen en eso. ¿De qué le sirve a él? Lo que Boris tiene que hacer es, mi iglesia enseña esto y yo vengo a defender esto, porque yo también le cité el numeral 85, 86, 87 del catecismo, le prohíben al católico hacer interpretación privada de la Biblia. El 87 dice explícitamente, como diría Boris, explícitamente, que el laico católico tiene que recibir con docilidad lo que el magisterio interpreta de la Escritura. Lo que hizo Boris es venir a agarrar la Biblia, interpretarla de manera privada, es decir, pacatazo, está refutado, Pedro tenía un primado. Yo también creo que tenía un primado de honor. De hecho, este libro ya está grabado. Se llama, mira, se llama 12 hombres comunes y corrientes. Cuando habla de Pedro, dice que es el más nombrado, que aparece en todas las listas primero, pero lo exalta Pedro, lo pone por arriba de todos. Y John MacArthur no es católico apostólico romano, no es papista. Entonces no tenemos problema en reconocer ese primado de honor en Pedro. La cuestión es que yo lo invité todo el tiempo en el debate a Boris, es conectame eso con el Papa. Y ahí yo empecé a citarles la disputa de Aniceto con Policarpo, Víctor con Ireneo y con los obispos orientales, Cipriano, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que Boris no quiso tocar. Él debería, para que a él le resulte producente que yo reconozca un primado en Pedro y decir, gané el debate, él lo tiene que conectar sí o sí con el obispo de Roma. No lo hizo. No quiso tocar ese punto. Él me dijo, no, el punto acá el primado de Pedro y yo ya gané. Y entonces ahí viene mi pregunta, ¿pero por qué ganaste? ¿Por qué no gané yo? A ver, yo pregunto, si yo reconozco el primado de Pedro y él me lo reconoce, ¿por qué gané yo? Ahí, y ahí se le cae el cuento, ¿por qué no gané yo? A ver, el debate es la primacía de Pedro. Boris reconoció que Pedro tiene un primado. Yo gané. ¿Qué va a decir el católico? No, ganó Boris. ¿Por qué? Porque ustedes lo conectan con Roma, no lo pueden divorciar de Roma. Entonces, a ver, vamos a suponer que el debate era el primado de Pedro. ¿Por qué no lo gane yo? Yo quiero saber que me lo diga el Junque, que estaba ahí, que perdiste. ¿Por qué no lo gane yo? Si yo también creo que Pedro tenía un liderazgo entre los 12 apóstoles. Eso es lo que probó Boris, un liderazgo de Pedro en los 12 apóstoles. ¿Por qué lo ganó él? Debate. Porque para el católico romano se sigue que ahí viene el primado del obispo de Roma, cosa que él no quiso tocar. Entonces no ganó el debate. Probó algo que su iglesia no prueba. Entonces yo le dije, Boris, mostrame que tu catecismo, que tu Dessinger, tu magisterio, defiende el primado de Pedro aislado del primado del Papa. Y ya lo refutamos. Pues acá tengo Dessinger 3057. ¿De dónde se sigue que quien quiera sucede a Pedro en esta cátedra, según la institución de Cristo mismo, obtiene el primado de Pedro sobre la iglesia universal? Eso refuta al señor Boris. Si él dice que ganó el debate, el Dessinger lo refuta. Él tendría que haber defendido eso que dice el Dessinger 3057 y no lo hizo. Citó, sí, porque este erudito dice esto y este dice esto otro. Ok, yo a lo que voy con la pregunta de Néstor es que yo puedo citar autores católicos, ellos pueden citar autores protestantes sin pretender de que Raymond Brown es protestante
o como dice Guido, que justo L. González es católico. No, no, simplemente para ser lo más neutral posible, ¿no? Bueno, adelante, no sé si va a hablar Veloso, ¿quién va a hablar? No, excelente. Voy a escuchar a Carlos. Carlos, me imagino que escuchaste la pregunta. No, yo no puedo entrar de golpe con una respuesta, tengo que hacer la tarea primero. Yo entré, pero lo principal es felicitar a Gabriel. Estaba esperando el video de tocar el análisis del debate de Gabriel. Yo creo que ganaron los dos, ¿eh? Ganaron los dos. Gabriel ganó el debate y Boris ganó conocimiento. Hay que ser honesto. Porque yo vi el debate completo. Sí, no, nadie pierde ni gana en un debate porque alguien se enriquece con algo. Boris se fue enriquecido con conocimiento que le dio Gabriel. Entonces, mira algo que me interesó mucho del debate de Gabriel. Que muchos cristianos evangélicos nos encerramos también en el tema de Pedro, ¿no? Me gustó mucho la honestidad en el debate de Asaf, porque Asaf le decía, mira, hipotéticamente, como para tratar de ayudar a Boris, le decía, hipotéticamente, pon que yo te conceda una primacía de Pedro entre los apóstoles, que se reconozca que Pedro tenía cierta jerarquía o reconocimiento entre sus hermanos. Yo te pudiera dar eso hipotéticamente, pero el debate no es ese. El debate es lo que defiende la Iglesia Católica a partir de Pedro, toda la sucesión y la conformación de los papas, que eso no se puede defender primeramente desde la Biblia. El mismo Pedro nunca defendió una primacía personal para dar sucesiones, porque el que lee las cartas de Pedro se da cuenta que Pedro le dice a los ancianos, yo como ustedes, anciano como ustedes, sin tener autoridad por encima de ustedes. Eso lo dije, o sea, creo que primera de Pedro, capítulo 5, habla claramente Pedro de eso. El apóstol Pedro lo habla así. Entonces, con respecto a Boris, mira lo que pasa con mi querido amigo Boris. Boris es un apologista católico que tiene el mismo espíritu de Mark Roper. Ambos tienen mucho deseo de debatir mucho para tener una. Ellos sí están luchando por una primacía de los debates. Entre Max y Boris están buscando quién tiene la primacía de los debates. Porque yo he hablado por privado con ellos y el mismo Boris vive buscando debate con todo el que él puede. No importa que él no domine un tema, no importa, o sea, que se invente citas. Yo, a mí me gusta conversar con Boris, pero después como que le fui perdiendo cariño en eso, porque él me hizo lo mismo a mí. Él me inventaba citas. Y yo, Boris, pero dame la fuente, ven, vamos a buscarla rápidamente. Y te decía un montón de, te daba una ametralladora de fuente, que tú no sabías lo que iba a hacer. Espérate, pero ¿hacia dónde voy? Lo mismo que le hizo a Edgar. Lo que pasa es que Edgar, al tener más conocimiento y manejar mucha información, le dijo, espérate, ¿de qué tú me estás hablando? Tú me estás hablando de un programa que tú vienes y tú estás citando el programa donde supuestamente tú buscas una fuente. Y yo me reí muchísimo porque yo dije, alguien lo agarró a Boris. Yo no lo pude agarrar, pero alguien por fin lo agarró. Después lo agarró a Iván Tavilo, que son súper amigos. Iván Tavilo y él son súper amiguísimos. Iván Tavilo no lo perdonó, le dijo, Boris, no, mira, tú estás haciendo esto, no vuelvo a debatir contigo. Pero resulta, y con eso cedo la palabra, que entre Max Roper y Boris, ellos dicen que son los apologistas que más debates tienen. Están por encima de Dante, de Guido, de todo el mundo, porque ellos están haciendo sumatoria de debates y no calidad de debates. Ese es el punto. O sea, si ellos debatieran como Guido, que a mí me encantan los debates de Guido, porque Guido, independientemente de que no estemos de acuerdo, pero Guido te presenta bibliografía y tú puedes ir a la bibliografía y estudiar lo que Guido te dice de un libro. Y tú puedes refutar incluso a Guido desde la comprensión del mismo autor, ¿no? Pero Guido está pensando esto de este capítulo. Vamos a aplicar la hermenéutica al mismo capítulo que Guido usa y te pone a pensar. El mismo Salvador Barragán lo reconoce, dice, con Guido hay que profundizar, con Guido los debates hay que ir a la fuente, hay que hacer la tarea, hay que ver por qué Guido dice eso. Y esos son debates que enriquecen. Así lo veo yo. Ok, Amado, vamos a ver el video de producción para que así todos podamos tener un contexto definitivo y hacer unas cuantas impresiones más antes de llegar a la recta final, porque esto se está poniendo buenísimo. Y otra vez repetimos, a cualquier católico romano que quiera entrar, el link está ahí, ya lo ha compartido tanto en Esto no dijo Kant como aquí en El Teólogo Responde, para que entren y se pueda hablar y dialogar en este caso. Así que vamos a ver este video después
de este breve comercial de la sede pachequeada. Ahora llega la Pachicoca. Sabemos que Pacheco toma coca y ahora tiene su propia bebida. No lo tomes a mal, no lo tomes con coca, tómalo con Pachicoca. O sea, ya tenemos completo la picalonga. Y tengo mi Pachecoca. Me falta el Nestorito. Bueno, señores, este es el video. Que aprendan, no, pero... por eso, a citar verdaderamente a sus mismos eruditos o estudien su misma literatura, porque yo le estoy dando con su propia literatura, le estoy dando con sus propios eruditos. Por ejemplo, Juan Calvino decía que la mujer del Apocalipsis 12 es María. ¿En dónde? La pregunta es... Espérame, porque no estoy muy familiarizado con eso. ¿En qué parte? Ok, te lo digo. Dame un segundito. Te lo digo. Ah, acá está. Biblioteca Kindy. ¿Esa es la editorial? ¿Biblioteca Kindy? Editorial Kindy, edición de Kindy. Sí. ¿O está, o es Kindle? Round 1. Fight. En el comentario bíblico de D. Wycliffe, o Wycliffe, como ustedes quieran pronunciar, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Wycliffe, dice de esta misma manera. Y así probamos nuestra tesis. Este mismo autor, que es Wycliffe, cita a 3 más de sus compañeros. Va a citar 3 más, con esto sería 12. Alford, Bradus y Vincent. ¿Qué? Alford, Bradus y Vincent. 1348. Piensa, McFly, piensa. El Papa no se comporta como el párroco de Cristo, sino como un vulgar ratero. ¿En qué parte? Biblioteca Kindy. Kindy. Round 2. Del lado del protestante que acepta explícitamente, te lo dice explícitamente también. ¡Es monejos! ¡Patos fuego! ¡Tinky Winky! Explícita, textual y literalmente. Round 3. Fight. ¿Cuál es el título del debate? El primado de Pedro. ¿De quién? De Pedro, otra vez. ¿El primado de quién? De Pedro. No vengo a defender la sucesión apostólica. Vos querés aislar el primado de Pedro de la sucesión de los papas, pero tu catecismo no lo aísla. La doctrina del primado de Pedro no es la sucesión apostólica. La doctrina del primado de Pedro es otra cosa. Mostrame una sola cita de tu catecismo, y acá yo sí te entrego el debate, una sola cita de tu catecismo que aísle el primado de Pedro del primado del Papa. No existe. No te sirve de nada probar el primado de Pedro. ¿Cómo lo conectas con tu iglesia? Si sus mismos protestantes eruditos le están diciendo que el primado lo tiene Pedro. ¿Y? ¿De qué te sirve eso? Si vos decís que yo me tengo que suscribir a los eruditos protestantes, yo te doy la diestra, pero vos te vas a tener que suscribir a un erudito tan importante como de tu iglesia como San Agustín y San Juan Crisóstomo, uno de Oriente y uno de Occidente. Agustín fue el que le puso las bases de tu iglesia occidental. ¿Qué creía Agustín de Mateo 16:18? ¿Que Pedro no era la roca? ¿Vos crees igual que Agustín, Boris? No, ¿verdad? Ah, qué ocurrente. ¿Y por qué yo tengo que creer igual que los protestantes que supuestamente vos me citaste? ¡Mamma mía! Déjenme ver qué número es el que... This is the last round. Y dice, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, él abrirá y nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá. Esto se aplica directamente a Jesús en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. What? Esto se aplica directamente a Jesús. ¿Qué? Esto se aplica directamente a Jesús en Apocalipsis capítulo... ¿Te lo refutaste vos solo o no entendiste lo que dijo ese erudito? Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierre y nadie puede abrir.
citaste un texto que te refuta Boris, Isaías 22:22, lo vemos cumplido en Cristo, no en el sucesor de Pedro. El tipo es un pobre diablo. Explícita, textual y literalmente. ¿Qué les parece? ¿Quedaba una? ¿Sí quedaba una? Oye, chico risueño, ¿sí quedaba? ¡Ya lo sé, ya lo sé! Te cuento. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Y el corolario es obvio. Buscar la verdad. Nada es más importante que la verdad. Búsquenla y encuéntrenla. Ese es más o menos el resumen breve del debate que tuvo nuestro querido y buen amigo Gabriel con Boris. No sé si quieren opinar antes, y aquí le damos la bienvenida a Pocatasta, si es que acaba de entrar. Ah, estuvo buenísimo. Gabriel, tienes apagado tu micrófono. Estuvo buenísimo. La verdad es que, a ver, es verdad, todos aprendemos, ¿no? Aprendemos lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, te vas puliendo, hierro con hierro se va aguzando. Todos aprendemos, todos nos salimos beneficiados, todos estamos haciendo contenido en las redes sociales. Así que enhorabuena por Gabriel. A mí me gusta como debate Gabriel. Y te voy a ser muy sincero, que a mí el micrófono de Boris me molesta mucho, ¿ves? Porque parece como que lo tiene metido en la boca, o sea, hace mucho ruido. Y cuando estás disfrutando un debate en las redes sociales, llega un momento donde eso es como cansado, ¿no? Porque no estás en vivo, por supuesto, ¿no? Y entonces, debo decirlo que a mí los debates de Boris por el micrófono que utiliza sí me parecen un tanto tediosos en algún momento, ¿no? Pero estuvo excelente el debate. Excelente. No sé si Carlos quiere decir algo. No, esos muchachos que hacen esos cortos de video son unos genios. Le toman los fragmenticos ahí exactos ahí para conectarlo con el mensaje de la caricatura. Mira, el fragmentico del video te dice más que tú ver el debate completo. Ahí hay cosas que uno, por el debate, por la rapidez y el apoyo a los hermanos y eso, uno no se da cuenta. Y después que uno ve esos fragmentos, dice, no, pero que Boris le dio el debate cuando reconoció las llaves que le corresponden a eso, ¿crees? Yo dije, no, pero él mismo... Es como que se pone una pistola en la cabeza y dice, te voy a refutar, como hacen los muñequitos. No. Es buenísimo el equipo de trabajo. Y lo hacen con mucha altura, porque no usan cosas vulgares, o sea, usan cosas bien cómicas, de buen sentido del humor. Sí. No sé si quieres decir algo, Guido. Sí, bueno, pues primero, ese corte, hay dos cosas aisladas, ¿no? Lo de Edgar es diferente de lo de Gabriel, ¿no? Pues lo uniste, pero son dos fueron sí. Dos debates diferentes, ¿no? Pero lo uniste. Pero sí, bueno, la idea, escúchame que te interrumpa, la idea es para resaltar el punto de que ya hay un patrón en el señor Boris de tergiversar cifras o de no darlas completas. Pero continúa. Sí, no, dos cosas muy breves para Gabriel, porque pues no he visto todo el video, pero en parte lo que dice, bueno, no entiendo bien. Con respecto al primado petrino, pues evidentemente se ven unos numerales donde la iglesia especifica la misión de Pedro, en el sentido que se le dan las llaves, en el sentido que le dice apacienta a mis ojos. O sea, hay una misión especial donde la iglesia alude especialmente a Pedro, y evidentemente ahí se saca la sucesión apostólica y el primado petrino. Entonces, por ahí de pronto, no sé si lo que quería hacer Boris inicialmente era primero dar a entender para la iglesia católica por qué es importante el primado petrino y en sí, evidentemente, la sucesión apostólica, que en este caso vendría con el Papa Francisco. Y otra cosa, ya para darle la palabra con lo de San Agustín. Claro, pues eso, en esa época San Agustín primero decía que la piedra era Jesucristo y Pedro, después que era Jesús. Pero lo que sí siempre alude San Agustín es cuando él habla de la sede apostólica, se refiere a la sede de Roma, ¿no? De hecho, que él era de otra jurisdicción diferente, era Hipona, Cartago. Habían algunas regiones como Hipona o Alejandría, que tenían un vínculo muy estrecho con Roma y otras no. Por ejemplo, Constantinopla, ahí habían las fisuras como tal, pero eso de pronto sería de orden histórico. Entonces quería preguntarle a Gabriel, ¿por qué ve mal que Boris hable primero del ministerio petrino como tal, como se ve desde el punto de vista de la Iglesia Católica, y después sí la conexión dices que falló en ese apreciación, Boris? Porque, a ver, está bien lo que, como lo estás planteando vos, de decir que él quiso primero
resaltar la primacía de Pedro para luego conectarla. El problema es que nunca en todo el debate lo conectó con el obispo de Roma. Y de hecho, de la razón por la cual el magisterio y el Dessinger, cuando arranca, mira, en el 30 arranca, en el 30-53, hasta el 30-57, ¿sí?, hace toda una introducción hablando de la primacía de del Mateo 16-18 y todo eso, y para culminar en el 30-57, decir que de ahí se sigue que quien sucede a Pedro en la mano, él posee esa primacía. Ahí es donde yo quise llevarlo todo el tiempo a Boris, ¿sí? Porque toda mi tesis se desarrolló en cómo me probás vos que si acaso Pedro tenía una primacía de jurisdicción, cómo hizo para transferírsela al obispo de Roma sin transferírsela al obispo de Antioquía, porque la Enciclopedia Católica dice que Ignacio de Antioquía fue el segundo o quizás el tercer sucesor de Pedro en Antioquía. Entonces ahí iba mi tesis. ¿Cómo me haces vos, le decía yo a Boris, para saltearte a Pedro en Antioquía? ¿Y cómo hizo Pedro para entregarle esa primacía a los obispos en Roma y negársela a los obispos en Antioquía? Ahí fue mi tesis y él no quiso tocar ese punto. No, el debate de la primacía de Pedro, y se cerró en que Pedro, y al yo concederle, dice yo gané el debate. ¿Pero por qué lo ganó? Y ahí viene mi pregunta, ¿por qué él dice que ganó el debate al yo reconocer un primado en Pedro? Si eso no le afecta a la Iglesia Católica, a menos que lo conectes con la sucesión y el primado del obispo romano. No quiso tocar ese tema. Entonces, en el desarrollo, ¿sí?, en el desarrollo de la primacía de Pedro, estuvo bien, pero él no quiso tocar la conexión con el obispo de Roma. Ahí es donde iba yo con toda mi tesis, citándolo, como dijiste vos recién, a Víctor, con Anicecto, a Cipriano con Esteban, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que Boris falló al no conectar a Pedro con el obispo de Roma. Mira, qué bueno que tú dices eso, porque justamente ese punto es una de las características que podemos utilizar respecto a este debate, como lo describimos. Es decir, tienes a una persona que está sentada solo en el tema y no ve las implicaciones que el tema conlleva. Ahora, uno sí puede enfocarse en un tema determinado, eso es verdad. Y si uno se sale del tema, pierde el debate. Por eso es que hay que precisar bien los temas. Los temas no se pueden presentar de forma genérica y debatirlos así porque sí. Perdón que te interrumpa, sí. Néstor. Y ahí yo le devuelvo quizá la pregunta a Guido. Quizá me pueda responder como católico. Hablar de la conexión del obispo, de Pedro y el obispo de Roma, hablar de eso, ¿es salirme del tema, del primado de Pedro? Sí, bueno, si me permite, quiero hacer una interpolación muy corta, ¿no? Lo que sí dice la tradición es que Pedro primero estuvo en Antioquía y ahí viene Ignacio, 7 años, pero la relación directa con Roma, independientemente si era itinerante o no, es que la sede donde murió. O sea, como tal, el martirio de Pedro es lo que hace la sede oficial del Papa Francisco en la colonia, esa es. Bien, o sea, no se liga la colisión con Antioquía. Perdón un segundo. Yo tuve en cuenta eso y yo también elaboré una refutación antes de que él me lo ponga. Yo le dije a él, si el argumento es que Pedro murió y ahí dejó su legado, entonces, ¿qué hacemos históricamente cuando los papas morían? Perdón, cuando los papas sucedían a otro cuando este estaba vivo todavía. Caso de Papa Vigilio, caso de Bonifacio VIII, que mandó encarcelar a Celestino V y fue papa mientras que él estaba vivo. ¿Cómo le legó este papa la primacía al papa siguiente si todavía estaba vivo? Y el caso más reciente, Benedicto XVI, está vivo cuando Francisco todavía era papa. Entonces, apelar al argumento de que tuvo que morir para legarle eso al otro no se sigue, porque históricamente no pasó eso. Históricamente hubo muchos papas que ya fueron papas mientras el otro estaba vivo todavía. Esa fue mi refutación. Pero entonces Boris no trató eso. Tampoco lo tocó. Mi pregunta es, y le repito a Guido, perdón, es que hablar de la conexión de la primacía de Pedro y la primacía del obispo de Roma, ¿es salirme del tema? Esa es la pregunta para Guido. Sí, voy a repetir, no sé por qué no ha visto todo el debate. Para la Iglesia Católica, en el sentido de que, claro, primero la autoridad que Jesucristo le delega a Pedro, porque de todas maneras si hay algunos documentos, si hay algunos pasajes donde se habla evidentemente de Pedro. Por ejemplo, para mí como católico, más exegéticamente, ¿no?, más que Mateo 16, 18, me parece muy importante Juan 21, 15, del 17 al 19. En primer lugar, porque el que lo escribe Juan posiblemente haya sido posterior al acontecimiento. Cuando Jesucristo dice apacienta ovejas, corderos y corderitos, exegéticamente puede ser la universidad de la iglesia, que pueden ser los judíos, los gentiles,
y los samaritanos, que eran, por así decirlo, las tres etnias como tal. Importante porque Jesucristo dice la muerte, pero glorifica a Dios. Entonces, esa muerte, pero que glorifica a Dios, que es una profecía cristológica, nosotros lo unimos con el acontecimiento como tal de su muerte para nosotros en la colina vaticana. O sea, hay una profecía bíblica de Pedro con esa sede que históricamente, como tú decías, pueden haber muchos traspiés y tres papas herejes como tal. Pero el contexto histórico como tal me parece interesante en cuanto a que la historia alude que en el año 67 Pedro fue crucificado, o en el 65 en la colina vaticana, que es actualmente para nosotros la sede, para nosotros, evidentemente. Entonces, de pronto, si hay una conexión histórica, me parece importante analizar exegéticamente Juan 21, el 15 al 18, ¿no? Sin desligar, pues, que primero dice la tradición que estuvo en Antioquía, que para eso, por ejemplo, si estuvo Ignacio, Elino, como se dio como tal, no es como un cónclave, o sea, no hay documentos como tal que diga cómo se sucedieron uno al otro, ¿no? Pues la información es muy fragmentada, pero se ha hecho históricos de esos obispos de Roma, ¿no? Eso podría ser importante históricamente. No sé qué piensan ustedes. Me gustaría conocer la posición de ustedes con la profecía, con Juan 21, el King, porque creo que la otra vez también, Néstor, le restó mucha importancia ese pasaje. A mí me parece importante porque habla de una autoridad en Pedro sobre el rebaño de Jesucristo. No sé cómo lo ven ustedes. Me gustaría pronto, si no me desvío el tema, ¿no? No, claro, no sé si Edgar quiere responder a eso. Y luego entonces de la respuesta de Edgar, darle paso a Pocatástasis y luego a Lola, que está con nosotros. Mira, yo creo que a lo más que se puede llegar, y creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, y creo que lo has dicho tú, Néstor, lo he dicho yo, a lo más que se puede llegar es a conceder, por vía de la tradición, cierto honor a la figura de Pedro y de Pablo como fundadores de Roma, aunque históricamente sea muy difícil probarlo y haya muchos debates en el asunto. Yo creo que a lo más que puede llegar en este debate de tratar de rastrear la primacía de Pedro, a lo más que puede llegar es a eso, a darle una deferencia o honor en cuanto al primado de Pedro, pero no lo puedes ligar a la jurisdicción de que él tenía el gobierno sobre la iglesia. Entonces, incluso aquellos protestantes o evangélicos que lo concedan, porque hay eruditos protestantes que lo conceden, creo que lo van a tener que conceder por vía de la tradición, por vía de la razón religiosa, por vía de la deferencia espiritual, pero por vía histórica se me hace muy complicado. Entonces, el debate de Boris y de Gabriel, desde mi punto de vista, Boris falla, porque creo que es el error que cometen muchos católicos, que por primacía de facto ellos entienden jurisdicción. Y es el problema, por ejemplo, que hemos visto cuando alguien dice católico y de facto lo asocia a Roma, ¿no? Cuando sabemos que había otras sedes que también son católicas. Está la iglesia copta, que es católica, las iglesias orientales, las iglesias griegas son católicas. Entonces creo que simple imprecisión, ¿no? Es simple imprecisión, pero tampoco creo que Boris del todo esté cometiendo un error porque es católico romano, o sea, siente una obligación de defender el asunto de que el Papa está por encima de los demás porque el catolicismo romano le ha dado esas herramientas a él, o sea, el Papa tiene la idea de la infalibilidad papal, ¿no? Pero creo que falla porque ahí es donde Asaf lo desmonta porque dice, pues no, a ver, para empezar, el asunto de la primacía no lo puedes desligar de la sucesión. Y luego, el asunto de la primacía no lo puedes hacer cuantitativamente ligarlo al asunto de la jurisdicción. Entonces, creo que puede haber un diálogo, a lo mucho un diálogo, pero en el debate, el diálogo se puede dar sobre la primacía de honor, sin duda. Los protestantes, MacArthur, cualquiera de los protestantes lo pueden conceder, pero el debate no te lo va a conceder un protestante porque hay un salto ahí cuantitativo, donde debe haber un hueco argumentativo que se debe llenar y que ahí sí hay mucho debate de por medio que Boris no abordó, ¿no? O sea, citar protestantes, pues obviamente los protestantes no creemos en la jurisdicción, vuelvo al punto, ¿no? No, y tocante el tema de Juan 21:15, de hecho tenemos un programa que estoy pautando, preparar sobre el tema, porque Juan 21:15 no necesariamente tendría que adjudicarse a una primacía en un sentido jurisdiccional. ¿Por qué? Porque yo no puedo aislar Juan 21:15 de otros pasajes. Por ejemplo, Pablo habla a los ancianos de Mileto, que ellos son los que van a apacentar la grey del Señor, y utiliza la misma palabra. La misma expresión la utiliza Pedro para referirse a otros ancianos como él, en 1 Pedro 5:1. Y en otro sentido también tú vas a encontrar que el concepto de apacentar es una idea que va ligada a todo aquel que ejerce un cargo pastoral dentro de la congregación. Ahora, también tú tienes otros textos que son problemáticos. Por ejemplo, si Pedro es el papa,
porque es enviado como delegado por los apóstoles de Jerusalén, junto con Juan, en Hechos 8:14, para revisar el trabajo de Felipe en Samaria. ¿Ves? Ese es un texto problemático, porque él está siendo enviado como delegado y se supone que el Papa es el quien envía a los delegados. ¿Por qué en Gálatas 2:10 dice que Pedro, Jacobo y Juan eran la 2:9, Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas, pero menciona a Pedro en segundo lugar? Jacobo, Pedro y Juan. Y luego indica lo que nosotros podemos entender como una suerte de jurisdicción, cuando dice que Pablo recibió el apostolado a los gentiles. Exacto. Y Pedro a los judíos. Si hubiese una jurisdicción, estaría limitada a la comunidad judía. Y de hecho, Pedro, cuando escribe, le escribe a las comunidades judías. Entonces, es bien, bien incómodo, a la luz de la investigación de la documentación que tenemos del Nuevo Testamento, tener que extraer esa idea de jurisdicción para toda la Iglesia Universal, es decir, para toda la expresión de la catolicidad. No podría ser posible a la luz de esos documentos. Y si yo me voy a documentos posteriores, por ejemplo, la Didaje no dice nada de eso, aunque la naturaleza de la Didaje sea para explicar elementos eclesiológicos, obviamente debería haber indicado algo así en la estructura. Algo que también reconoce que falta en el escrito del pastor de Hermas. Y a pesar de que Hermas es hermano, de acuerdo al fragmento de Moratori, del obispo de Roma Pío, sin embargo, en el pastor de Hermas no aparece esa estructura de un obispado monárquico asignado a Roma. Y finalmente, también tú tienes tres pruebas documentales más. Primera de Clemente no es escrita por un obispo, sino por un colegio de líderes. Tienes el caso de que Romanos obviamente no menciona a la pastor en Romanos 16. Eso se le podría responder, como tú me estabas diciendo, bueno, que la epístola fue escrita antes de que Pedro llegase a Roma. Sí, pero tenemos la carta de Ignacio, que tampoco menciona al obispo. Es por eso que más de 20 historiadores católicos romanos que, bueno, Picasa hace la alusión a esos historiadores, no los menciona por nombre, pero hace la alusión, y los historiadores que él no menciona por nombre, pero que sí tú los puedes encontrar, revisarlos directamente, sus escritos, son Roverino, Imondofi, incluso Ives Congar, Raymond Brown, tienes también a... Bueno, tienes también a Roverino, creo que mencioné a Roverino, pero también está la Boa Gallego. La Boa Gallego incluso llega a dudar de la historicidad de Lino, de Anacleto, de Pío y de Clemente, porque él podría asignar que Clemente es un personaje histórico a la luz de lo que sabemos por algunas referencias, especialmente en Eusebio, pero él entiende que son referencias tardías. Ahora, claro está, él no está diciendo que no existan, pero que sí hay una duda respecto a ellos, porque no se sabe mucho sobre ellos. O sea, no se sabe mucho sobre Pío, no se sabe mucho sobre Lino. Y esas referencias hacen que estos historiadores lleguen a la conclusión de que el obispado monárquico quizás no sea una cuestión que se pueda validar históricamente. Entonces, volviendo al punto, Juan 21:15 podría ser entendido como un texto de restauración. Y mira que eso no lo digo yo. Hay padres de la iglesia, es decir, que lo entendieron de ese modo. ¿Te acuerdas el libro que te mandé el viernes? Ese libro que te dije que te tomaras un buen café. Ese libro, en la sección que tiene que ver con Juan 21:15, te da una serie de distintos padres que no entendían Juan 21:15 en el sentido de que eso se aplicaba de forma jurisdiccional completa. Así que es muy bueno de poder revisar esas fuentes, porque no es del todo concluyente Juan 21:15. Sí, voy a responder rápidamente para pasar a otros. ¿Sabes qué es la diferencia de Juan 21 del 15, del 15 al 19? Primero, porque es palabra de Jesucristo, que tiene más autoridad que cualquier otro apóstol. Lo dice Jesucristo en referente a un apóstol en general. No voy a decir que, no voy a poner que lo que Pablo diga también nos va, pero de todas maneras, Jesucristo sí le dice
de una manera particular a Pedro que apaciente a sus ovejas cordero, independientemente de la exégesis que la cual nosotros queremos decir. De hecho, inclusive dice que su muerte glorificaría a Dios, cosa que no ocurre ni con Juan, ni con Pablo, ni mucho menos. Conectar eso con la sede de Roma lo veo yo en el sentido que dice una profecía: cuando eras más joven te ceñías y donde no querías, y cuando seas más viejo extenderás tus brazos. Eso es una alusión casi evidente a su crucifixión en el Vaticano hacia el año 65, 68, algo así. Y la última, para darle paso, para no formar una polémica, porque no quiero eso, siempre hay excepciones. Tú decías, por ejemplo, Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero, Néstor, cuando Pablo llega a Roma, él fue a predicarle era a los judíos. Por lo tanto, no era algo, por así decirlo, a rajatabla, que se tenía que cumplir como tal esa distinción, ¿no? Bueno, ese sería mi aporte para que hable Carlos y Edgar y los demás. Si hay un tremendo culto pentecostal, ahí alguien tiene un culto pentecostal de fondo. Queridos hermanos, me tengo que retirar, me están llamando a comer. Si alcanzo ahorita y están por aquí todavía, me vuelvo a conectar, pero les mando un abrazo, por aquí andamos, ¿eh? Excelente. Entonces, tengo a Lola. Lola me parece que tenía una pregunta para Guido, pero no sé si también es una pregunta para todos. Así que, Lola, te escuchamos y también para que des tu idea. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Me da un...? Sí, yo pensaba que Lola era una mujer. Dale, Lola, te escuchamos. Es Lolo. Lolo. Tengo el micrófono apagado. ¿Tienes el micrófono apagado, Lolo? Sí, ¿se escucha bien? Sí, claro. Porque creo un poco manobrado es mi micrófono. No, pero no es mi cuenta en sí. Nada más quiero preguntar algo a Guido, que en general creo que es una de las personas apologistas católicos que más escucho. Generalmente porque no es tan, digamos, el término garrotero, por así decirlo. Guido, quisiera una pregunta. ¿Me podría responder? ¿Aceptas el canon 28 de Calcedonia? Léelo. Sí. Pero no, léelo, no sabes. No lo tengo en este momento. 28 de Calcedonia. Léelo porque no lo tengo acá. Y una pregunta mientras tanto. ¿Roma tiene jurisdicción universal? ¿Pero para qué momento? ¿Para qué época de la historia? Tendríamos que especificar para qué época de la historia, ¿no? Si es antes del sisma, claro, si es antes del sisma, jurisdicción universal para, por claro, ejemplo, si es antes como del sisma, lo no presume ahora, no, realmente, pero, o tener primacía sobre otros patriarcados, Antioquía, bueno, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla. Nunca, nunca la Iglesia Católica lo ha afirmado como tal, no. Nunca lo tuvo y nunca se afirmó como tal. Era una sede de honor y una sede de apelaciones, porque se apelaba muchas veces a la sede de Roma, pero pues era la sede de Primus Inter Pares precisamente, porque eso no es espurio, por la sede del martirio de Pedro y Pablo. Pero el contexto histórico como tal, Constantinopla también se le dio el título a la nueva Roma, y las otras sedes eran importantísimas. De hecho, las cuestiones de orden teológicas y cristológicas fueron en Oriente, y todos esos concilios vienen de Oriente, al igual que los credos de fe. Eso no porque era una unidad, ¿no? Antes del cisma de Oriente no se puede hablar de católicos romanos y católicos ortodoxos porque era una unidad completa de esos patriarcados, ¿no? Como tal, esa catolicidad se alude a ese contexto histórico. Después del cisma de Oriente es diferente, al igual que la época de la Reforma Protestante, son dos contextos históricos diferentes, ¿no? Entonces hay que especificar para hacer la distinción en qué proceso histórico podemos nosotros aludir a cierto contexto, ¿no? Para no caer en esas falacias generativas, porque ya sería muy peligroso. Claro, y Roma tiene la autoridad para promulgar dogmas vinculantes a la salvación. Para nosotros sí. Como lo ha hecho desde el cisma. Sí, para nosotros sí, para el católico romano sí, como los ortodoxos tienen su doctrina, como los protestantes tienen también su doctrina. O sea, el magisterio como tal, para mí como católico, me vincula a mi sede, como puede ser para el bautista, para el metodista, para el ortodoxo. Claro. Si no cada yo uno. Yo recuerdo, claro, creo si que. No, ahí si, está. No, si no, sí. Cada uno tendría magisterios iguales, si no, cada uno apela a su magisterio de acuerdo a lo que creemos, ¿no? Okay. Es el canon 28. Sí.
Estaba buscando el canon para que así lo pudiésemos ver todos. Sí, el canon 28 lo que dice directamente es que todos los privilegios que se le debían dado también a Roma se le debían dar a Constantinopla, porque ahora era la nueva sede del emperador. Y de hecho, la frase que está en negrita, deberá en las materias eclesiásticas magnificarse como ella, alinearse detrás de ella, tiene que ver con Constantinopla. Es decir, todas las demás sedes pueden alinearse y deben alinearse detrás de Constantinopla, más o menos. Entonces, el canon sí reconoce en el concilio de Calcedonia, reconoce directamente que el título de Nueva Roma hay que asignárselo directamente a Constantinopla, sí, sí, porque ahí vivía el emperador. Sí, pero no por encima del de Roma. Seguía siendo Roma la primera sede, ¿no? O sea, Roma seguía siendo la primera sede, ¿no? Nunca el la tema sede, es curioso, nunca, porque en teoría, como ustedes son protestantes, no están, no, esta eclesiología no la aceptan. Porque si nos ponemos finos, ustedes son parte de Roma, de la Pentarquía. Ustedes se separaron de Roma. Y ustedes no acatarían este concilio, por ejemplo. Pero es una pregunta que tú hiciste a quién. En general. Ah, en general. Una pregunta antes de todo. ¿Cuál es tu nombre? Alfredo. Alfredo. Alfredo, ¿tú eres católico o eres evangélico? ¿Qué? Ortodoxo. Ah, tú eres ortodoxo. Mira qué interesante, qué bien. Muy bueno. Entonces, interesante. Nosotros, en el caso de los... Yo te voy a hablar directamente por mí. Esto que yo voy a hablar, lo voy a decir por mí. ¿Okay? Yo entiendo... Y en esto, por ejemplo, me inclino mucho por lo que dice Alan Richardson, de que las definiciones que nosotros encontramos en muchos de los concilios, las definiciones que nosotros nos encontramos, las podemos aceptar aunque no sean del todo precisas. Eso es una opinión personal, ¿ok? Personal. Podemos asumirlas, pero sabiendo que muchas veces no son del todo precisas. Ahora, en el caso del canon 28 de Calcedonia, el canon 28 de Calcedonia tiene un valor histórico porque demuestra directamente que el tema de la primacía de honor no descansaba solamente en la historicidad que tuviese conectada con un apóstol. Es decir, la primacía de honor se puede entender conectada por el hecho de que Pablo y Pedro murieron en Roma, pero también tenía un carácter político. Entonces, al tener un sentido político, se podía entonces adjudicar a otra primacía o a otra sede, se le podía adjudicar esa misma primacía en un sentido político. Así que ciertamente el canon 28 de Calcedonia nos muestra que no podríamos ser, si queremos ser objetivamente históricos, demasiado simplistas al decir que primacía de honor simplemente está ligada al hecho de que Pablo y Pedro murieron en Roma, sino que también tiene una carga política. Yo creo que en eso todos podemos estar de acuerdo, porque el canon 28 evidencia eso. Ahora, el canon 28 de Calcedonia, ¿hasta qué punto nosotros deberíamos verlo? Esa es una pregunta muy, muy interesante. ¿Hasta qué punto nosotros deberíamos ver los decretos conciliares como un todo orgánico, o si los decretos conciliares se podrían segmentar en bloques? Los bloques que tienen que ver con lo doctrinal y los bloques que tienen que ver con lo litúrgico o con lo jurisdiccional. Los bloques litúrgicos y jurisdiccionales son elementos secundarios, es decir, no tienen que ser abrazados por todos, pero los bloques doctrinales sí. Entonces, eso sería una muy buena e interesante apreciación que se podría hacer en ese caso respecto al canon 28 de Calcedonia. Pero lo que sí evidencia en un debate sobre el tema de la sucesión apostólica, en el caso, por ejemplo, de la sede romana, es que no se puede decir que la primacía de honor está estrictamente ligada al hecho de que Pablo y Pedro hayan muerto en Roma, sino que tiene un matiz y un cariz político que no se puede barrer bajo la alfombra. No sé qué quieren opinar los demás, Gabo, Carlos, Guido. Sí, si me permite decir algo ahora. Claro. Un punto que ustedes tocaron antes de que se retirara el hermano Edgar.
Con respecto al tema de una jerarquía piramidal en la figura de Pedro, como ya hay fuertes indicios históricos de los primeros años del cristianismo, vamos a decir hasta el siglo III, no se identifica que haya una jerarquía piramidal sucesorial para establecer un papado monárquico, como hay unas bases sólidas en cuanto a ese tema. Yo creo que si se da una conversación, se debe dar estrictamente a los primeros 300 siglos y luego centrarse en las escrituras. ¿Por qué? Porque tú citaste textos bíblicos que son bastante claros. Cuando tú citas cómo Jesucristo veía a los apóstoles, cuando tú citas cómo Pedro se veía a sí mismo, que nunca se llamó roca, Pedro nunca se llamó él mismo roca. Pedro decía que él era una piedra viva igual a todos sus hermanos. Eso está en la Biblia. Cuando Pedro se reunía con los ancianos, cómo Pedro se veía delante de ellos. Entonces, lo que han querido es establecer en la figura de Pedro una identidad que no aparece ni siquiera escrita por el apóstol Pedro. Si en algún punto de las escrituras es Pedro que se autodenomina, o los apóstoles lo identifican de manera directa, o los primeros padres apostólicos, o los primeros años del cristianismo, que estaba, vamos a decir, colegiado, ramificado en distintos obispos, porque eso era lo que hacían los apóstoles, formar obispos, dejar congregaciones, establecer una estructura presbiteriana, vamos a decir así, un presbiterio, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en la historia y eso es lo que vemos en las escrituras. Ahora, citaron a Agustín de Hipona. Yo veo que Agustín de Hipona fue producto de su época. Yo creo que Agustín hizo un excelente trabajo estableciendo un estudio bíblico y tratando de entender cómo las escrituras presentaban las enseñanzas de Jesucristo, y estaba siendo parte ya de una estructura imperial. O sea, ya los emperadores convocaban, ya habían concilios, ya había incluso un desarrollo de elección. Estaban los arrianos trabajando también codo a codo con Dámaso. O sea, había todo un proceso donde el imperio, donde lo político, lo social, lo religioso, lo económico, todo estaba ahí ya. O sea, el cristianismo expandiéndose y un imperio formando parte de esa cosmovisión. O sea, no podemos tomar como con pinzas elementos muy separados, muy unitarios, muy simples, lo vería yo, para uno establecer ese diálogo para la sucesión apostólica y la conformación jerárquica de los papas. Para mí, si se da un diálogo, me gustaría que un amigo católico profundice en las escrituras, pero no con un solo texto de Mateo 16, 18, no, sino con toda la estructura a partir de Mateo 16, 18, lo que dice el Señor Jesucristo, cómo se identifican los apóstoles, qué decía Pablo, qué decía Pedro, cómo conformaban, cómo se estableció incluso el mensaje a las siete iglesias, cómo Cristo le dio el mensaje al apóstol Juan. El apóstol Juan se dirigió a la primacía en Roma, habló Juan de, no, tiene que ver un corpus de estudio desde las escrituras. Para mí, si nosotros somos cristianos evangélicos que depositamos toda nuestra confianza a la palabra de Dios, yo creo que es ella la que debe meternos, o sea, escarbar lo más profundo de ese tema. Porque como dijo Gabriel Asaf, un cristiano evangélico no tendría problema en reconocer que Pedro tenía cierto grado de autoridad, de reconocimiento delante de sus hermanos. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando se le atribuyen cosas que entendemos nosotros que solo le corresponden a Cristo, como la roca de la iglesia. Me retiro, discúlpame, me retiro porque estoy aquí en mi trabajo, pero agradezco la oportunidad y a ti, a Carlos, a Gabriel. Interesante poder dialogar con Gabriel y con el hermano Ortoso. Y para que vean que no todo es pelea, invité a mi amigo Néstor Díaz mañana porque vamos a tener un diálogo muy interesante sobre la pasión de Cristo. Vamos a hablar sobre ese tema porque a veces se celebran estas festividades y no nos vamos a la raíz bíblica como tal, que es hermosísimo hablar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bendiciones para todos. Muchas gracias por haberme dejado participar. Gracias. Adiós, mi querido Pastor Guido. Ay, sí, Pastor. No, dile obispo. Ese será un pastor de los
de los pesados, de los buenos. Guido, Dios te bendiga. Ok, Gabo, si tú quieres decir algo, pero antes, yo quería resaltar otra vez el tema que dije. Ciertamente tiene que ser así el tema del asunto de los cánones, por ejemplo, evaluarlos en torno a lo que es secundario y esencial, porque, por ejemplo, el canon 28 de Calcedonia ya no tiene sentido en su aplicación actual porque Constantinopla no existe. Es decir, la nueva Roma ya no existe. Hoy es Estambul, una ciudad musulmana. Entonces, ese canon está limitado a su apreciación histórica y no tiene carga doctrinal. Ven, eso es muy importante que se tome en consideración. No todos los cánones en los concilios son de carácter doctrinal, porque están limitados a su contexto histórico, como se dice, pero también a su realidad histórica actual. Es decir, ya no existe Constantinopla, ya ese canon obviamente es inválido, pero sí tiene un valor histórico. ¿Cuál? De que la primacía no solamente se limitaba de forma simplista a decir que Pedro y Pablo eran los que garantizaban el por qué Roma debía tener la primacía, sino que había un elemento político en ese sentido. Escuchamos a Gabo y luego a Edgar, que está de nuevo con nosotros. Me quedo con lo último que dijo Guido, que él entiende perfectamente el desarrollo histórico del ascenso del papado romano, que es así como lo entiendo yo también. De hecho, el doctor Pablo Deiros explica muy bien cómo fue el desarrollo del papado romano. Entonces, yo vi que Guido lo entiende de esa manera. Eso no quiere decir que Guido va a dejar de ser católico. Eso no quiere decir que Guido ahora se hace protestante. No vamos a ir a hacer un short a decir, Guido, el nuevo protestante, bienvenido a casa, deja la iglesia católica. No, lo que quiere decir es que Guido tiene otras razones para ser católico, que no es necesariamente el primado jurisdiccional en toda la historia del obispo de Roma. Él entiende que fue un desarrollo. Nosotros no entendemos igual. Perdón un segundo. Lo que hay que ver seguido, lo que hay que ver, Gabriel, seguido, que ya está reconociendo eso, va dejando otras cositas que tampoco aparecen en los primeros 300 años, ¿verdad? O sea, poco a poco. Claro, claro, claro. Claro, a ver, yo digo no necesariamente, como nosotros citamos a eruditos católicos, no porque en cierto punto los eruditos católicos nos den la razón a nosotros, quiere decir que ya no son católicos o que son protestantes o que destruyen al catolicismo. Si nosotros fuésemos como Alarcón, ¿qué haríamos? Guido Rojas destruye al catolicismo, refuta a todo el catolicismo y a todos los apologistas católicos. Eso haría Alarcón. Nosotros, yo al menos yo no voy a hacer eso. Le salía a decir que Guido Rojas destruyó al catolicismo. No, Guido Rojas lo que hace es estar de acuerdo con su magisterio, estar de acuerdo con los teólogos católicos que piensan y ven la historia de la misma forma que lo ve él. El problema es que son los garroteros, los apologistas de YouTube, que quieren defender una postura que no sostiene la Iglesia Católica. Entonces, Guido explicó perfectamente que fue un desarrollo. Cuando recién me preguntó acá el amigo Lola o Lolo, de que si él aceptaba el canon, él lo entendió en una época histórica. Le dice, pero ¿a partir de cuándo? ¿Antes de la división, después del cisma? ¿Cuándo? O sea, él entiende que el catolicismo romano tuvo un desarrollo histórico, que lo que hoy es la Iglesia Católica Romana no la puede ver en el siglo I, no la puede ver en el siglo II, distinto a lo que, por ejemplo, dijo Alarcón cuando estuvo con este muchacho, se llama lo de Davi, ¿cómo es que se llama el podcast? Bueno, este que tiene como un millón de suscriptores, con este, sí, lo de Davi. Él le dijo a este chico lo de Davi, dijo, por favor, saca el sopa. Señores, escuchen ese fondo, qué bonito, de Semana Santa. Tremendo cultazo tienes ahí, culé. Escucha un panderista a tope ahí. él le dijo a este muchacho que, él dijo, vos mirás al siglo II y ves la Iglesia Católica. Eso dijo Alarcón. El problema es que Alarcón entiende por Iglesia Católica Apostólica Romana, con el obispo de Roma a la cabeza, con primacía jurisdiccional y con todos sus dogmas, ya en el siglo II. Acá Guido Rojas acaba de explicar que no, eso no pasaba. Fue un desarrollo. El ascenso del papado romano fue todo un desarrollo, que recién podemos decir que Gregorio Magno, si era en el siglo VI, recién fue el obispo romano como tal, ¿sí?, que hizo lo que tenía que hacer un papa, el que gobernó a todo Occidente. Pero aún así Guido también reconoció, como lo entendemos nosotros, que el obispo romano nunca tuvo una jurisdicción universal. En el ala occidental sí la tuvo, en el ala oriental no la tuvo.
en la iglesia copta tampoco, porque los coptos, los alejandrinos, los nestorianos y monofisitas rechazaron Calcedonia, entonces el Papa tampoco tenía jurisdicción sobre ellos. Ellos hicieron los coptos jacobitas, los nestorianos y monofisitas por su lado. Y ellos reclaman tradición, Gabriel, reclaman tradición y sucesión también ellos. Y no podemos ignorar que ellos fueron los que llevaron el evangelio, ¿sí?, hasta China. Ellos llevaron el año 650 y pico, llegaron a China. No llegaron los romanos, no llegaron los occidentales, llegaron ellos. O sea que el hecho de que el cristianismo haya llegado hasta ahí se lo debemos también a los nestorianos y monofisitas, pese a que para nosotros son herejes, pero ellos también hicieron su aporte al cristianismo histórico. Eso no se puede negar. En Oriente el Papa no tuvo jurisdicción. Entonces, ¿cuándo realmente el Papa romano tiene jurisdicción universal? Cuando se separa en el cisma y ahora ya tiene jurisdicción, sí, pero sobre los que, en Occidente. Sobre los que están en Occidente y los que están sujetos a él, nada más. Y quedó Oriente con un gran número de cristianos que no se sujetó. ¿Por qué? Porque nunca se sujetaron y el canon 28 de Calcedonia es la prueba de que nunca tuvo jurisdicción universal el Papa. Y eso es lo que reclama también ahí en el Dessinger, para que lo lean, del 3053 al 3057, ahí es donde yo me basé en mi tesis para que Boris defienda eso y nunca lo pudo hacer. Y cierro con esto. Boris, a ver, pregunto algo, lo que todavía siguen diciendo que Boris ganó el debate porque yo reconocí una primacía en Pedro. A ver, ¿por qué no lo gane yo? Esa es mi pregunta. Al que dice que lo ganó Boris, ¿por qué no lo gane yo? Inmediatamente te lo van a conectar con el obispo de Roma, cosa que Boris no quiso hacer. ¿Sí? Boris se negó todo el debate a conectar el primado de Pedro con el primado del Papa. Pero cuando él dice que él ganó, sí o sí lo tiene que conectar con el primado del Papa. Si no, no puede haber ganado el debate. Pero Gabriel, ¿quién le da el debate como ganador a Boris? ¿Quién se lo da? ¿Quién le da el debate ganador a Boris? Los católicos. ¿Y tú quieres que te lo den a ti? No, pues tú estás soñando. ¿Tú quieres que los católicos te den un debate ganador a ti? Por Dios. Oye, por bueno, cierto, que quiero aprovechar que ahí está Ever Díaz, que está diciendo que le manden el link, y se lo he mandado ya 5 veces. Sube, Ever, sube. Él dice que nos tiemblan los pantalones, pero sube, te mandamos el link hace rato. Néstor. Y te lo hemos mandado varias veces, así que Néstor, sube. Yo te quiero hacer una pregunta. Que ven con tus pampers preparados, por favor. Querido Edgar, no sé si tú quieres decir. Néstor, yo te quiero hacer una pregunta buscapié. Y claro, la puede responder Edgar y también Gabriel. Los cristianos evangélicos estamos luchando por una sucesión. Nosotros tenemos ese conflicto. O sea, nosotros estamos a nosotros nos toca sucesión por vía de fulano de tal, de... Tenemos ese conflicto, porque yo no lo sé. Creo que he escuchado. Hay iglesias, exacto, históricas, por ejemplo, la anglicana y algunas luteranas, que reclaman la sucesión apostólica, pero okay, en sí, ese no es el punto del debate en la Reforma Protestante. Es decir, a nosotros nos preocupa, ¿ves? No reclamamos la validez de nuestras doctrinas basada en la sucesión apostólica. Eso viene más del lado de los católicos romanos, ¿no? Es cierto. Yo lo veo más como establecer nuestras posturas doctrinales, o sea, como una sucesión doctrinal. Yo lo veo de esa forma. Es correcto. Que somos más celosos por nuestra doctrina que por nosotros estar preocupados si el Papa nos cede o nos otorga o nos devuelve una sucesión ahí jerárquica, piramidal. No, los cristianos evangélicos no nos preocupa eso realmente. Fíjate que para añadir a lo que dijo Gabriel, el caso de Guido es muy interesante, ¿ves? Guido, sin darse cuenta, está muy cerca del protestantismo. Estaría muy cerca del anglicanismo, por ejemplo, ¿no? Que mantiene la liturgia sacramental, que mantiene todo lo añadido de Roma, la tradición, pero sin papa. ¿Por qué? Porque niega la jurisdicción del papa. Pero lo cierto aquí es que, a ver, el catolicismo es tan extenso que mucha gente piensa, como decía Gabriel, que el catolicismo del siglo II es el catolicismo del siglo XXI. Y eso es un error, pero garrafal. O sea, eso no se sigue, ¿no? Porque en el siglo II no vas a encontrar infalibilidad papal, no vas a encontrar los dogmas de la Asunción, no vas a encontrar el dogma de la Inmaculada Concepción, no vas a encontrar el desarrollo del derecho canónico que se va a dar justo a través de los siglos. No lo vas a encontrar por ningún lado. Entonces, si yo incluso estuviese de acuerdo con la Roma del segundo siglo, no se colige que estoy de acuerdo con la Roma del siglo XXI, porque son dos Romas totalmente distintas, ¿sí? Es como, por ejemplo, si tú ahorita digo, estoy de acuerdo con Lutero, pero no estoy de acuerdo con la iglesia luterana que caza gays, porque esa iglesia tenía un desarrollo que concluye en la pobredumbre, ¿no?, de cazar gays. Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, que salimos del ala occidental, de la sede de Roma, podemos debatir con esa Roma occidental y podemos debatir con ella en el siglo II, siglo III, siglo IV. En el caso del papado hay un punto donde ya no se debate porque ellos ya lo dogmatizan, ¿no? Vaticano I. Pero tú puedes debatir, en el siglo II había un papado de jurisdicción, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI. Y creo que ahí está el debate, ¿no? El problema, ahí es donde digo, Guido está muy cerca del protestantismo porque Guido reconoce que no hubo una jurisdicción como tal que se extendiera, ¿no? Sobre todo los cristianos del mundo. No existió, nunca ha existido eso, ¿no? Y cuando se da esa jurisdicción, se empieza a dar justamente desde el Concilio de Trento, cuando en aras de hacerle la defensa a los protestantes, terminan dándole más poder al Papa y más poder, que termina culminando en el Concilio Vaticano I con la infalibilidad papal. Entonces, no hay ningún problema en decir, bueno, esa Roma protegió la ortodoxia en muchos sentidos, se levantó contra los monotelitas, se levantó contra esto, lucharon en concilios ecuménicos contra los cristianos, pero esa Roma ya no existe. Esa Roma no existe. La Roma del siglo XXI, la Roma que tenemos nosotros ahorita, no es la Roma del siglo II. Es más, tan así que no existe, que los católicos ya no están llamados a hacer proselitismo, sino a hacer diálogo a través de la Unitatis Reintegratio. Diálogo interreligioso y diálogo ecuménico. Ellos ya, a ver... Por eso muchos ortodoxos católicos, ortodoxos conservadores, le reclaman a la iglesia, le reclaman al Papa, oran para que el Papa se muera, porque esa Roma con la que ellos sueñan ya no existe. O sea, y entre más rápido lo acepten, creo que va a ser mucho más sano para ellos mentalmente andar dando patadas al aire, luchando para defender el papado, porque parece ser que a ellos ya tampoco les importa, ¿no? Es decir, es como que, ¿cómo le hacemos, ¿no?, para limpiar la cara de la Roma de todos los 2000 años que tiene cometiendo estos errores? Pues vamos a hacer un concilio, Concilio Vaticano II, y vamos a decir que es la expresión más plena del Concilio Vaticano I. Pues otro perro con ese hueso, ¿no? Esa ya no es la Roma del siglo XV, no es la Roma del siglo IV, es otra Roma totalmente distinta. Excelente. No sé si Alberto o Alfredo quería decir algo. Lola, ¿dices Lola la que está aquí? Sí, Lola, pero es Alberto. Ah. El ortodoxo, el señor ortodoxo, oíste. Lola se fue a comer gandules, Lola. Ok, bueno, mientras entonces se menciona eso, yo quiero ya, para ir llegando a la recta final, destacar algo más. ¿Recuerdan cuando yo les mencioné que él hablaba? Bueno, lo mencionó el bendito Wick con el anacronismo grande que metió de que Wickley viajó 400 años en el futuro para poder consultarse con Brodus, y entonces va a pasado. Él no se refería a Marty McFly en el debate. Parece. Bueno, la cuestión es que... Antes que me olvide, Néstor, respecto, ajá, a las citas. Sí. Ahí lo que me molestó en el debate, en el último, fue que él tomó, en la última parte, él tenía que refutar mi respuesta a su pregunta. Eso es lo que tiene que hacer. Se tomó ese tiempo para responder mis dos primeras preguntas que no había podido responder. Y encima salió con una mentira diciendo que al Concilio de Constanza no lo convocó Juan XXIII, dice que lo convocó un tal Gregorio no sé cuánto. No existe ni una sola fuente que diga que ese concilio no lo convocó Juan XXIII, el antipapa Juan XXIII. Y yo le pedí, mostrame, no sé qué es lo que mostró ahí. Vos entras a cualquier enciclopedia católica, a la página del Vaticano, los programas que hacen los católicos te cuentan que a ese concilio lo convocó el antipapa Juan 23. No tuvo vergüenza de salir a mentir con una cita, decir, no, a ese concilio lo convocó otro papa llamado no sé cuánto. Entonces, este tipo, a ver, incluso mostrando imágenes, no sé de dónde la habrá sacado, si la trucará, la editará, no sé, porque no existe ni un solo documento que diga que a ese concilio no lo haya convocado Juan 23. Eso quería aportar, Ernesto. No, claro. Y tocante a esto, que si él cita este documento, no creo que haya sido este documento, pero él citó el comentario a Mateo que hicieron los editores de Wycliffe, es decir, de Diccionario Bíblico Wycliffe, el comentario, que fue Charles Pfeiffer. Y aquí Charles Pfeiffer, en el tema sobre Pedro, él asume lo siguiente y dice: Cristo no construyó la iglesia sobre Pedro, sino sobre la naturaleza regenerada parecida a la piedra que él propuso crear en sus discípulos. Jesús comenzó a enseñarle a Pedro un nuevo modo de vida. Entonces, este autor se inclina más por la idea de que la iglesia no está construida sobre Pedro, sino sobre su confesión. En este caso, sirviendo Pedro, como hemos dicho tantas veces, como una especie de figura gestabat ecclesiae, es decir,
representaba a la iglesia en ese momento, porque la iglesia, no solo Pedro, sino la iglesia, es la que recibe la autoridad de las llaves. Bueno, señores, se nos agregó nuestro querido y buen Max. Tenía la cámara, Max. Hermano Néstor, como tú eres el teólogo responde, y tú respondes siempre con honestidad, con la mano en el corazón, dime, ¿cuál es mejor apologista? ¿Mark Roper, Guido Rojas, Boris Glenn o Dan Turbina? ¿Mejor apologista? Sí. ¿En qué sentido? Donde tú lo quieras agarrar, en cualquiera de los sentidos. Mejor apologista, sin duda alguna, por el tema de cómo sabe bien usar sus fuentes y por la honestidad de reconocer cuando realmente un tema es coherente históricamente y le puede dar incluso a su rival la razón. Guido Rojas. Guido Rojas. Yo pienso igual, Yo me quedo con Max. Yo me la juego. Por ese Max no haya puesto un centavo, ¿ves? Escuche, buenas tardes. Claro, si una persona que es protestante igual que ustedes, obviamente que mejor, obviamente. Si ya lo dijo Pacheco, fulano de tal está cerca del protestantismo, no está cerca, ya es protestante hace mucho tiempo. Le voy a decir una cosa. La persona que, escúcheme bien, la persona que niega el primado petrino, simple y sencillamente no es católico. Es como que yo le dijera, hay un pastor protestante que dice que la sola escritura no es es falsa, no es una doctrina de verdad. ¿Qué van a decir ustedes? Es un payaso, no es evangélico. ¿O me equivoco? Bueno, alguien que diga que Pedro no es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia, simple y sencillamente no es católico. Eso lo sabe todo el mundo. Es protestante. Dígame. ¿Tú te atreves a debatir con Guido Rojas ese tema a nivel histórico? ¿Con Guido Rojas? ¿Tú te atreves a debatir eso? Yo he debatido hasta con el diablo, por favor. Yo tengo más de 214 debates. Por favor. Solo que los pequeños demonios no quieren debatir conmigo. No quiero mencionar nombres. Los pequeños es lo hijos de Max. Parece que para mí el mejor apologista es el No yo he debatido, escúcheme bien, Max, yo he debatido 63 temas distintos, que no voy a debatir yo. Y una vez, recuerda Max, una vez Mark Roper desafió a un pastor pentecostal y dijo, no me digas el tema, no me digas de qué vamos a debatir. Sí, ¿te acuerdas? Es cierto, yo entré al debate sin saber qué tema se iba a debatir. Pues mira, fue con la... ¿Cómo le haces, Max? Pero con ¿cómo le hace? Vendado, o sea, para ser tan grande, Max. ¿Eres tú el que había de venir, Max? ¿Quién de ustedes se atrevería a debatir con un católico, un apolista, sin saber qué tema se ha debatido en los últimos segundos? Ninguno de ustedes se atrevería a debatir. Yo más, porque yo nunca sé los temas, yo no conozco los temas, yo voy a lo que Dios quiera. ahora, si se llega a un debate con ese señor que ustedes acaban de mencionar, yo les voy a pedir un favor. El debate sea sobre el primado petrino, y les pido que ustedes lo apoyen a ese señor, apóyenlo, denle todo su apoyo, que los católicos me van a apoyar a mí, ¿okay? Nosotros somos neutrales, Max. Nosotros no pueden ser neutrales, tienen que apoyar a ese señor porque ese señor es de ustedes, le pertenece a ustedes, ¿ya? No puede ser, él no puede ser católico ortodoxo. No, él es protestante, usted tiene que apoyarlo a él. Cuando él diga, Pedro no es la piedra, Pedro no es Cristo, entonces usted lo aplaude, muy bien, excelente, ya está de nuestro grupo, ¿ya? ¿Entiendes? Y los católicos me van a apoyar. Pero Max, ¿cómo vas a preferir a Betty que a Guido, Max? Guido es licenciado en ciencias religiosas, pues. Mira, una cosa. Te reto un debate, el hermano Boris Glenn y yo, contra ti y Guido Rojas. Dos protestantes defendiendo, atacando el primado petrino. Y Boris y yo, dos católicos, defendiendo el primado. ¿Qué te parece? Tú y Guido Rojas harían una buena dupla, los dos debatiendo con... dos protestantes con dos católicos. Sería un excelente debate. Y aquí el teólogo, el teólogo no responde. Podría moderar el debate. ¿Qué le parece? Sí, yo modero el debate. No debate y de esa manera responde. Sí, y la hacemos en el canal del teólogo responde. Mira, tú y Guido están de acuerdo que los dos están en contra del primado petrino, en contra de Boricho. ¿Qué le parece ese debate? Sería extraordinario. Creo que todo el mundo desearía ver algo así. Pero Max, tú no das cita falsa. No, yo no doy cita falsa. Yo, yo,
yo no invento cosas para tratar de ganar debates. No, como hacen otras personas. No. Más inventas, yo no invento, mira, yo no invento citas sobre la Asunción de María ni cosas como hacen otras personas para tratar de verse bien los debates. No, yo no hago eso, no necesito hacer eso. No, gracias. No necesito. Oye, pero hablando, hacerlo, pero no lo haría. Hablando de eso, Max, que ya que tú hablas de citas, yo te quiero hacer esta pregunta, ya que la tú mencionas a Boris. La piedra es Max, dicen en el chat. El debate a ver. De Asaf versus Boris. Dale. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿tú crees que Boris maneja bien las citas? Así, siendo sincero, sé sincero. Yo tengo como... Yo sé que tú, por ejemplo, has sido muy crítico incluso con gente dentro de tu equipo. O sea, yo sé que tú no te vas a cegar y puedes dar una muy buena evaluación. Así que, ¿qué te parece? ¿Tú crees que él debería mejorar eso? ¿La manera de citar? Sí, yo creo que sí debería mejorar. Mira, lo que Boris es un muchacho muy inteligente. Lo que a mí no me gusta de mi hermano Boris es que a veces, ¿cómo te explicara? Que a veces queda mal, a veces no se presenta los debates o se presenta tarde. Yo le llamo la atención a él muchas veces. Por eso, que tiene que corregir eso. Pero aparte de eso, es un muchacho muy inteligente, muy capaz. Pero sí creo que debería mejorar. Todos debemos mejorar. Yo también tengo que mejorar muchas cosas. Todos nosotros. No, claro. Sí, el 99.99% más, yo estoy de acuerdo, debe mejorar. Lo que yo sí tengo que mejorar es una cosa, se los admito. Yo tengo que mejorar cómo descubrir cuando ciertos protestantes, para tratar de ganar un debate, citan, tuercen ciertos textos bíblicos y ciertos textos patrísticos para tratar de verse bien y ganar un debate. Tengo que mejorar eso, descubrir esa arrastrada que te dio, sí. Pacheco. Tengo que descubrir eso. Todavía no he superado eso. No la ha superado, Max, no la ha superado. Es la espina que Dios le dejó ahí por la que está orando. Mira, ese debate lo gané yo por mucho. De hecho, de hecho se descubrió que Edgar Pacheco inventó citas de ciertos teólogos protestantes, hay protestantes que son así, ¿verdad? Yo no he tenido necesidad de torcer ninguna cita, Max, ni inventar cosas para... Pero Guido, tu hermano me dio el triunfo a mí, Max. Claro, le dio el debate Guido. Pero escúchame, es que los protestantes ayudan entre ustedes, porque a mí me tiene que extrañar eso. Santiago Alarcón, yo le escribí, analiza ese debate, dijo no. Ahora, Edgar Pacheco me reta a mí a debatir el tema de la Asunción de María. Yo sé por qué lo hizo. Él pensó, ese tema es el más difícil para los católicos. Ahora más. Él pensó que yo le voy a decir que no, ese tema. Por favor, yo no digo no a cualquiera. Max, tú sabes que yo siempre te he hablado, con la verdad. Tú le ganaste un debate a Jonathan Ramos. Tú sabes que yo te lo dije. Para mí, tú le ganaste un debate a Jonathan Ramos. Después en el otro, él te arrastró. Pero ¿Cuál debate? ¿Cuál debate? ¿La visión limitada o la depravación total? La seguridad de salvación. ¿De acuerdo? El quinto punto del Tulip. Él dijo que él no se sentía seguro de la salvación y fue a defender la seguridad de salvación. Yo te di el debate, yo dije, ya, pues ya se lo entregó a Mark Roper. Mira, es que nosotros los evangélicos no nos vendemos. Yo dije, ahí Mark Roper... Con la es que todo que protestante dice, tiene que estar seguro de su salvación. ¿Verdad? Porque si no, ¿para qué defender alma, doctrina de la cual usted no se siente seguro? Pero después... No, yo hasta le hice un análisis. Oye, bueno, Mark Roper con esa pregunta ahí, yo creo que lo puso a tambalear. Pero después te arrastró, pero feo, te arrastró en el otro. Sí. Oye, Max. ¿En cuál debate? Dinos después, si después de ese debate no hemos vuelto a debatir, Max, Carlos Benón. Dinos aquí para el chat ya, así, así en serio, como hombres. ¿Cuál debate has perdido tú, Max, en serio? Creo que los primeros debates que tuve yo hace unos 5 o 6 años, porque era el tiempo que ya tenía experiencia, pero no tenía mucha experiencia en debates en YouTube. Entonces no me sentí satisfecho. Él ha ganado debate. Digo que los primeros debates, que fueron hace como 4 años, algunos sí siento que no me gustó como debatir, pero es normal, porque uno está aprendiendo, uno sabe. Después uno adquiere experiencia. Oye, Pero cuando yo debatí contigo el tema de la Asunción de María, sí, yo no te lo voy a decir, no te lo voy a negar, no es un tema fácil para ningún apologista católico, porque yo voy a tapar eso con un dedo, no es fácil. Pero sin embargo, como tú puedes ver, yo en ese debate yo entré seguro y dije lo que tenía que decir. Lo que pasa, lo que tiene Edgar Pacheco es que mucha gente no se da cuenta. Edgar Pacheco tiene una virtud, que él tiene la capacidad de hablar a 100 kilómetros por hora.
Entonces, cuando una persona habla así como él, que tiene una buena retórica, la persona que está viendo el debate no está analizando lo que está diciendo de la Pacheco, está analizando, ¡uy, mira, habla rápido, excelente, qué bárbaro! Pero porque la gente no tiene tiempo de analizar. Max está y en todo, ¿te fijas? Max detecta todo. Entonces, él da la impresión que ganó un debate, da la impresión. Pero una cosa es dar la impresión y otra cosa es que lo hayan ganado. Pero muy buena retórica de Pacheco. La percepción, la percepción y pero la realidad. Los debates no se ganan así, dígame. Más, la percepción y la realidad cuando van de la mano, eso es imbatible. Él tiene la percepción y la realidad. Si tú no tienes ninguna de las dos. ¿Cómo que no? Él tiene su percepción y su realidad. No, por eso ganan los debates. Oye, aquí hay más católicos en el... Aquí hay sí, dinero, sí. ¿Eh? Vamos a escuchar a Edwin y a Wilson. Edwin. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les bendigo en Cristo Jesús. No, católico no, por Dios. Si alguna vez me ocurriera un accidente religioso, sería más bien mormón o musulmán. Por Dios. No, pero si ya tú eres sabiendo musulmán, uno que es católico porque se salvan con los católicos. Ya los musulmanes se salvan con los católicos. Los católicos se van todos en primera. Para nada. Todos al cielo ya con el catolicismo, todos para arriba. Yo le voy a decir una cosa, hermanos, es más fácil que caiga el cometa Halley aquí donde yo vivo, aquí en Nueva York, caiga y yo muera que yo me haga protestante. Es más fácil que eso suceda, por eso le digo todo. Oye, no diga eso, porque después no destruyen Nueva York. Prefiero pues morir por un cometa que me caiga aquí encima, que venga del espacio y muera que si yo me haga protestante. Dios me libre, Dios me libre. Son vecinos, eres vecino en eso. Si yo tuviera que escoger, mira, si Dios me dijera, hijo mío, ¿qué tienes que escoger? ¿Te caiga un cometa del cielo y mueras de desaparecido o que sea eso? Porque no, señor, que me caiga el cometa ahorita mismo. Quiero morir. Una pregunta. El Señor te dice, si Dios se te aparece y te dice, Max, hazte protestante. El Señor te lo dice. No. Oh, ¿sabe qué pensaría yo? Debate con él y le gana. No, yo pensaría que es Edgar Pacheco que se disfrazó. No es el de apártate de mí, Satanás. Le diría, apártate de mí, Satanás. Yo le quité el disfrazo. ¡Oh, es Edgar Pacheco! Mar Roper dijo una vez. El demonio que se disfrazó de Dios. Mar Roper me dijo a mí una vez por privado, y yo lo digo porque él dijo que no importa, que él para hacerse protestante se hace ateo. Él prefiere hacerse ateo mejor. Me dijo a mí. Ni aunque se te aparezca la Virgen de Guadalupe, Max, ¿no? Yo prefiero hacerme ateo, hacerme extraterrestre, que ser evangélico o protestante. Y no estoy siendo sincero, No, te creo. Vea, le voy a decir una cosa. Desgraciadamente, yo no digo que todos los protestantes, pero algunos protestantes pueden llegar a ser, a caer en el ateísmo. Le voy a decir, ¿por qué? Porque hay personas que han pasado por diferentes confesiones protestantes, diferentes doctrinas. Entonces, llega un momento en que el protestantismo puede inducir al indiferentismo religioso, porque yo estaba en una de mis protestantes, me pasé a esta otra, ya no sé en qué creer, sabe que mejor no creo nada, que sea todo para el carajo, ya no quiero creer en Dios, no quiero creer en nada, puede llevar no digo que todo el mundo, pero podría llevar al indiferentismo religioso. Un mensaje subliminal que tú le estás enviando a Santiago Alarcón. Ese mensaje a Santiago. Yo no estoy mandando ningún mensaje a nadie. Él es mi amigo, Alarcón es mi amigo también. Incluso una vez le dije cuate y me cayó la Alianza Evangélica entera por yo usar una palabra mexicana sin yo saber lo que significa. Pero él es mi amigo. Imagínate si tú me dijeras hermano, te votan esos protestantes. Tú y yo somos traidor, hermanos. Eres un traidor. ¿Cómo le decir eso a Max? No, jamás en la vida. Ay, sí, por favor. Ahí entró el apóstol Zúñiga. Por favor. Mi hermano en Adama, Robert. Querido Zúñiga, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo se siente? Aquí viene... No es Zúñiga, es un usurpador. Yo lo reconozco en la voz. Ando un poco mal de la garganta, por eso ahorita no puedo tampoco insultarlos. Bueno, quería aquí saludar a mi buen amigo apologista, Max Roper Calvo, el mejor apologista católico que existe sobre la faz de la tierra. Y así gracias. Claro, es el mejor. Para la gloria de Dios. Pero el fuego es tuyo. Para la gloria del Dios de los musulmanes, Alá. Que Dios más representa a Dios. Para la gloria del Dios del Dios de este mundo. La gloria de Dios Todopoderoso. Toda la honra y la gloria y el honor para Él. Sí. Y bueno, yo en esta parte quería decirles.
decirles algo. Bueno, no sé por qué hay tanto pleito con el tal Guido. Me parece que él es objetivo. Yo sinceramente no entiendo. Yo quisiera saber dónde está la objetividad de Bax. Yo quisiera saber, o sea, hay un punto muy válido que lo que Guido está hablando, ¿no? Disculpa, ahora te voy a tener que dar el cuchillazo por la espalda, pero Guido sinceramente está dando cátedra de lo que es ser honesto. Ser honesto. Yo no entiendo hasta el momento por qué hay esa aniversión hacia Guido. O sea, caballero, le paso una pregunta. Te paso una pregunta. Pero contéstame con toda sinceridad. Mira, olvídate que están los demás protestantes viendo el diálogo. Estamos tú y yo solos. Si yo te dijera, fíjate que un amigo aquí en Nueva York dice que es, qué sé yo, metodista, así como digo Pacheco. Pero él dice, Max, te voy a ser sincero, yo no creo en la sola escritura. En esa doctrina evangélica no creo y no creo, para mí es una falsedad. La pregunta del millón de dólares, ¿qué pensaría de esa persona? ¿Es evangélico o es un payaso que se hace pasar por evangélico? ¿Qué es? Lo que pasa es que la sola escritura contéstame la pregunta, directa al grano. Yo no creo en la sola escritura, en ese principio de la sola escritura. Para mí es falso, no creo para nada. Estoy de acuerdo con los católicos en ese sentido, que es falso. ¿Qué pensaría que era? ¿Es evangélica o no es evangélica? Por esa razón, ¿no tendrías que juzgar con el mismo juicio a los católicos de antaño? Señor, ¿por qué no me quiere contestar la pregunta? Yo voy a contestar por usted. Si yo le dijera a un evangélico que dice que la sola escritura es falsa, ¿sabe qué dirían todos ustedes? Ese es un payaso, ese no es evangélico, es un infiltrado. ¿O me equivoco? Entonces digo lo mismo. Si hay alguien que es católico que dice, Pedro no es la piedra sobre todo el Cristo fundó su iglesia, ¿sabe qué decimos los católicos? Es un payaso, no es católico, no me importa quién diablo sea un teólogo, sea quien diablo, un historiador, no es católico. Igual. Okay. Exactamente igual. Antes, payaso. Buenas noches. Tenemos a Eber, pero señores, tengo que hacer esto, discúlpenme que los interrumpa, pero debo dar una breve pausa para que entonces todos volvamos, así que escuchemos a nuestros patrocinadores. ¿Estás cansado de escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago? Llegaron los Nestoritos, tan ricos que son únicos, que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates. Llegaron los Nestoritos, son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo. Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto exclusivo, solo apto para protestantes. Excelente. Bueno, ahora que tenemos estos Nestoritos preparados, vamos a escuchar a Eber, que acaba de entrar, por favor. Tremendo cuadro tiene Eber ahí atrás, ¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo, los que nos ven, y cada uno de ustedes tenga muy buenas tardes. Buenas noches. Mi nombre es Everildo Díaz y soy católico. Amén, y gloria a Dios. Me gustaría de qué temas están están hablando para poder yo veo que hay una estamos hablando si los evangélicos son salvos o no son salvos. No, ese no es el tema. El tema es ese. Aprendan, por eso, a citar verdaderamente a sus mismos eruditos o estudien su misma literatura, porque yo le estoy dando con su propia literatura, le estoy dando con sus propios eruditos. Por ejemplo, Juan Calvino decía que la mujer del Apocalipsis 12 es María. ¿En dónde? La pregunta es... Espérame, porque no estoy muy familiarizado con eso. ¿En qué parte? Ok, te lo digo. Dame un segundito. Te lo digo. Ah, acá está. Biblioteca Kindy. ¿Esa es la editorial? ¿Biblioteca Kindle? Editorial Kindle, edición de Kindle. Sí. ¿O está? ¿O es Kindle? ¡Ah!
haciendo estupidez. Disfrútalo más. Round 1. Fight. En el comentario bíblico de D. Wycliffe, o Wycliffe, como ustedes quieran pronunciar, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Wycliffe, dice de esta misma manera. Y así probamos nuestra tesis. Este mismo autor, que es Wycliffe, cita a 3 más de sus compañeros. Va a citar 3 más, con esto sería 12. Alford, Bradus y Vincent. ¿Qué? Alford, Bradus y Vincent. 1348. El Papa no se comporta como el párroco de Cristo, sino como un vulgar ratero. ¿En qué parte? Biblioteca Kindy. Kindy. Round 2. Del lado del protestante que acepta explícitamente, te lo dice explícitamente también. ¡Es guanejos! ¡Patos fuego! Tinky Winky. Explícita, textual y literalmente. Round 3. Fight. ¿Cuál es el título del debate? El primado de Pedro. ¿De quién? De Pedro, otra vez. ¿El primado de quién? De Pedro. No vengo a defender la sucesión apostólica. Vos querés aislar el primado de Pedro de la sucesión de los papas, pero tu catecismo no lo aísla. La doctrina del primado de Pedro no es la sucesión apostólica. La doctrina del primado de Pedro es otra cosa. Mostrame una sola cita de tu catecismo, y acá yo sí te entrego el debate, una sola cita de tu catecismo que aísle el primado de Pedro del primado del Papa. No existe. No te sirve de nada probar el primado de Pedro. ¿Cómo lo conectas con tu iglesia? Si sus mismos protestantes eruditos le están diciendo que el primado lo tiene Pedro. ¿Y? ¿De qué te sirve eso? Si vos decís que yo me tengo que suscribir a los eruditos protestantes, yo te doy la diestra, pero vos te vas a tener que suscribir a un erudito tan importante como tu iglesia como San Agustín y San Juan Crisóstomo, uno de Oriente y uno de Occidente. Agustín fue el que le puso las bases de tu iglesia occidental. ¿Qué creía Agustín de Mateo 16:18? ¿Que Pedro no era la roca? ¿Vos crees igual que Agustín, Boris? Falso. No, ¿verdad? Falso. Ah, qué ocurrente. ¿Por qué yo tengo que creer igual que los protestantes que supuestamente vos me citaste? ¡Mamma mía! Déjenme ver qué número es el que... This is the last round. Y dice, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, él abrirá y nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá. Esto se aplica directamente a Jesús en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. What? Esto se aplica directamente a Jesús. ¿Qué? Esto se aplica directamente a Jesús en Apocalipsis capítulo... ¿Te lo refutaste vos solo o no entendiste lo que dijo ese erudito? Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierre y nadie puede abrir. Citaste un texto que te refuta, Boris. Isaías 22:22, lo vemos cumplido en Cristo, no en el sucesor de Pedro. El tipo es un pobre diablo. Explícita, textual y literalmente. ¿Les guarece? ¡Quedaba una! ¿Sí quedaba una? Oye, chico risueño, ¿sí quedaba? ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Te cuento! ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Y el corolario es obvio. Buscar la verdad. Nada es más importante que la verdad. Búsquenla y encuéntrenla. ¿Con ese es con el que quieres que debatamos, Max? No. Nos vas a llevar. Mira, me gustaría hacer un debate contigo, un tema multitemático, preguntas y respuestas. ¿Qué te parece, Edgar? ¿Qué más? ¿Conmigo? Pues contigo, pues ¿qué más? Pero es que tú no sales de tu guarida, solo los hombres de tu debate en tu canal. Solo con manteca, vos vas a llevar juego, vos te vas a derretir, desgraciado. Según un tema de preguntas y respuestas. Pónganse en serio. Sí, en serio. Sí, Max, y también si quieres un careo también, porque eso es bueno para los careos. Directo. ¿Qué te parece? Ok. Sí, está bien, Max.
Hay que, no creo que Edgar Pacheco tenga miedo. No. Hay que dejar claro que tu amigo Eber, es que yo pensaba. Entonces me equivoqué. Sí. Qué bueno que se equivoca. A veces te equivocas. Un careo abierto. De todos los de muchos temas, de lo que te pregunten. Por supuesto, yo soy experto en careo. Ya se salió Eber otra vez, yo quería escucharlo. Sí. Yo puse el video para que estuvieran en contexto, porque otra vez, Max, siendo tú objetivo como eres, mi pregunta, ¿tú consideras que Boris tiene que corregir su forma de citar? Porque Boris ahí ha cometido terribles errores en la citación, por ejemplo. No, lo que él dijo, lo dijo bien, lo que él tiene que es mejorarlo. Por ejemplo, la asociación apostólica es un tema distinto al primado petrino. Ahí está Boris en el chat, pero están asociados. Entonces lo que Boris está diciendo es que estamos debatiendo el primado petrino, no la asociación apostólica. Pero están asociados los dos temas. ¿Me puedes repetir eso? Listo, ya me contaste a Boris. Ahora, gracias, por ejemplo, el obispado, pues déjame terminar, el obispado monárquico es distinto al tema del primado petrino, pero están asociados. Ya refutaste a Boris. No sé si me gusta, pero está asociado, ¿ya? Eso es que le dije todo el debate a Boris, que están asociados. Pero no creo que tú lo hayas dicho. Dejen que hable Eber, por favor. Sí, vamos a escucharte, Eber. Eber. Se me corta la señal del micrófono. No se escucha. Tiene problemas de conexión, es lo que sucede. ¿Hello? Sí, la escucho. Te oyes muy bajito. ¿Sí me escuchan? Sí, pero muy bajo. Muy leve. Poco. Mi querido Néstor, unos 5 minutos me tengo que retirar. Sí, ya también nosotros estamos llegando a la recta final, pues yo también tengo que salir. Tengo que... Sí, yo me retiro leve. Ahora. Sí, yo me retiro ahora. Dios me lo bendiga, muchachos. Cuídate, Carlos. Bye. Bueno, pues está bien. Porque veo que tiene problemas para hablar, Eber. Así que... Hello. Se le congela mucho la imagen a Eber, sí, no tiene mal internet. Bueno, vamos entonces a llegar a la recta final, ya hablando de todo esto. Tocante a las impresiones del debate de nuestro buen Gabo con el querido Boris, las recomendaciones. Yo voy a dar la mía, pero voy a dejar para el final como cierre. Así que me gustaría escuchar en cuanto a las recomendaciones que se podrían dar respecto al debate, los que pudieron ver el debate, ¿qué recomendaciones le darían a Gabriel? ¿Qué recomendaciones le darían a Boris? Vamos a escuchar a Max primero. Te lo voy a ser sincero, Néstor, yo no vi el debate. Okay. Confío mucho en la capacidad de mi hermano Boris. Sin haber visto el debate, yo sé que dio un buen debate, como siempre él sabe hacerlo. Sí, él tiene que mejorar muchas cosas, como yo también tengo que mejorar, como todos tenemos que mejorar. Entonces no puedo dar una opinión en sí del debate porque no lo vi, aunque el señor Asaf tiene la costumbre de haber creado muñecos de paja, espero que no lo haya hecho en este debate, pero tendría que verlo para dar una opinión realmente más objetiva, más de acuerdo al debate. Ok, excelente. Eber, ¿tú viste el debate entre Gabriel Asaf y Boris o no lo viste? Si en dado caso no lo viste, aún así, si se te puede escuchar bien para que des una opinión. No. No se escucha. Okay. Yo no pude ver el debate, pero creo como... No, se congela y no se escucha, tiene muy mal internet. Y entendemos también como nosotros. Entonces comienza a ver la... ahí se encuentra la verdadera sabiduría. Entonces, todos nosotros buscamos la sabiduría, pero realmente cuando llegamos a la verdad, entonces, ¿a quién tendrá la verdad? Nos vamos a la Sagrada Biblia, y entonces ahí es cuando nosotros comprendemos realmente el verdadero cristiano. No hablamos por nada más hablar, sino que vayamos al verdadero. No, los rayos esos de atrás están haciendo interferencia. Más importante, yo veo muchos diciendo
le hablamos contra de toda la Santa Iglesia. Entonces creo que nos el sentir es muy bueno esos debates, nos hace y nos construye, nos hace construir. Por eso dice la saga, creed en la verdad y la verdad os hará libre. Ok, excelente. Es, yo escucho un poquito bueno, porque estaba aquí. Debates, no puedo opinar sobre. O sea, si ustedes pudieron escuchar lo que decía Ever, era que él no pudo ver tampoco el debate, por lo tanto no podía hacer una opinión, pero que siempre lo correcto es buscar la verdad y todo eso, que siempre es lo que importa. Creo que es muy bueno porque al final del video que hizo producción pone una cita de John Wycliffe justamente diciendo eso mismo de que se busque la verdad. Lo único que te voy a recomendar, Ever, porque posiblemente el cuadro que tienes detrás está haciendo tu interrupción, por eso no se te escucha bien. Entonces, en una próxima, quita el cuadro, pon otra cosa para que así se te pueda escuchar mejor. O los rayos esos te están haciendo interferencia. Sí. Ten cuidado, vamos, bebé. Vamos a escuchar a Santiago Zúñiga. Mira, entonces yo son, podemos entablar una. No está bien. Vamos a escuchar a Santiago Zúñiga, que estamos llegando a la recta final ya. Tenemos 2:43. A vos, desgraciado, a vos que son los dos mantecas, vos vas a llevar fuego, vos te vas a derretir, desgraciado, con ese mantequero en el infierno. Así es de que dejen de picardía, entríguense a Cristo. Ese fue un espíritu maligno que estaba hablando ahí, ¿o qué? Un espíritu satánico. La cosa que uno escucha. Ay, por favor, es una grabación, hombre. Póngase okay. Serio, Néstor. Ok, pero la cosa que... Óyeme, a sinceridad, uno no puede evitar reírse porque... No, trae power, hermano Santiago, trae power. Hay cosas que son increíbles. Ok, vamos a escuchar a Gabo. Bueno, vamos a escuchar a Gabo, sí, que fue el protagonista de ese debate. Bien, lo tuvimos seguido, lo tuvimos a Max acá. Y vamos a ver que tenemos la antítesis. Max no está de acuerdo con Guido, no está de acuerdo con Max, pero ambos están concluyeron divididos en que no se puede desconectar el primado de Pedro del primado del Papa. Ese fue mi tesis. Yo invité a Boris en todo el debate a que pueda lidiar con eso y él no quiso. No, yo vine a hablar del primado de Pedro nada más. La sucesión apostólica del primado del Papa es otro tema. No es otro tema, es el mismo tema. Uno se sigue del otro y eso Boris no lo quiso tocar. Esa es mi conclusión de debate, y qué me recomendaría yo a mí mismo, no debatir ya con una persona de esa índole que tergiversa así, que saca de contexto, que hace anacrimos, no tiene sentido ya debatir con ese señor que es adicto a los debates. Y por último, antes de retirarme, a los que están conectados, los invito a que vayan al canal de mi hermano Benja, él hizo una reacción de mi última charla con Santiago Alarcón, que la borró de su canal, no está en su canal, la eliminó, ahí está en el canal de Benja desde ayer. Los invito a que vean, ahí van a ver mi charla, duró más o menos media hora mi charla con él, y Benja hizo una reacción, está buenísima, yo la vi anoche y le agradezco a Benja, y los invito a que vayan, vean ese video, porque Santiago Alarcón lo eliminó de su canal, y lo pueden ver ahora en el canal de mi amigo Benja Ibáñez. Así que bueno, gracias Néstor, saludos Max, saludos Edgar, nos vemos después. Okay. Por cierto, antes de que te vaya Gabo, para que sepas que el video que se presentó es un regalo de producción, o sea que cuando se suba, tú lo puedes compartir en tu canal. Edgar, te escuchamos. Sí, mira, tres cosas para cerrar, ¿no? La primera de ellas es que pues están bien divididos los católicos, ¿no? Ahí está Max Roper con Guido, divididos a más no poder. Uno cree en el Papa, otro no cree en el Papa y los dos son católicos, ¿no? Esa es la evidencia y si le metemos el fiducia, pues se dividen todavía más. La segunda cosa que quiero decir es que a Boris no necesitas pacatearlo, se pacatea solo, ¿no? O sea, Gabo lo sacó a pasear con correa y todo por todo el parque. Entonces anda presumiendo el señor Max a Boris, ¿no? Presuma a Guido, le conviene más, ¿no? O sea, Boris es lo peorcito de la apologética católica. Y tercero, lo que le recomendaría es que no debatan con Boris, o sea, Boris es un chiste, ¿no? O sea, no, aparte de que se pacatea solo, maneja muy malas citas y es, a ver, es bajísimo el nivel, ¿no? Yo le aceptaría el debate a Max, pero a Boris, nada, por favor, ¿no? Eso sería conclusiones solamente. Ok, excelente. Antes de despedirme, déjame decir, preguntarle algo. Max, ¿qué pasó con Elmer? Están divididos con Elmer también. Dios mío, mi vida. Elmer anda haciendo publicaciones denostando a Plasencia y a este, divididos totalmente, ¿no? Pero es que
Una cosa es que haya pleitos entre católicos, como hay pleitos entre protestantes, y otra cosa es que hayan pleitos que referentes a doctrina. Tú mencionaste... Max, se dice haya, no haya. Gracias por la corrección, haya. Tienes razón, se dice haya. No haya, haya. Gracias por la corrección. Bueno, una cosa es que haya división entre personas que tengan una misma confesión en asuntos que no tienen nada que ver con religión, que son asuntos más personales, como el caso de la persona que tú acabas de mencionar, y otra cosa son asuntos doctrinales. Siempre hay uno que otro católico que puede desviarse del camino, siempre va a haber, pero o sea, en términos generales los católicos tenemos la misma doctrina, aunque hay excepciones de católicos que a veces que necesitan más adoctrinarse, igual que pasa en el mundo del protestantismo. ¿Tú aceptas el fiducia, súplicas, Max? En términos generales sí lo acepto, aunque creo que el error del documento es que debió haber usado otras palabras, otro lenguaje para que la gente tu magisterio cometió un error. No, pero no error doctrinal, sino en quizás las palabras que se usaron no fueron las correctas. O sea, el sentido de lo que dice es correcto, sino las palabras, ciertas palabras que usaron en el documento no me parecen las más adecuadas y esto es lo que trajo a la confusión. Creo que el documento está bien, pero hay palabras que hay que aclararlas porque dan a entender otra cosa que nosotros no queremos que la gente entienda otra cosa, desgraciadamente por no ser tan claro, aunque el documento yo sí lo entendí, lo llegué a entender y en básicamente estoy de acuerdo en, doctrinalmente hablando, estoy de acuerdo con el documento. Lo que no estoy de acuerdo con respecto al documento es ciertas palabras que usa, que creo que no serían prudentes. Entonces tú corregirías al magisterio, tú lo corregirías, el documento. Es que el documento en sí no tiene errores dogmáticos o doctrinales. Tiene errores. Pero esos errores que tú hablas, ¿los corregirías, esos errores que tú estás mencionando? Por supuesto que sí, pero que no. Entonces tú corregirías al magisterio que hizo ese documento. Quien hizo ese documento fue un cardenal. No el magisterio en términos generales. Pero lo corregirías entonces, ¿no? Porque es vinculante. Le daría mi humilde sugerencia para que se mejore pues ciertas palabras que se usan, que se cambien por otras. ¿Pero no está el magisterio para regirte a ti, no tú al magisterio? Yo estoy dando simplemente una opinión. Entonces tienes que aceptarlo con errores. No tengo la autoridad de cambiar nada, solamente estoy dando una opinión. Entonces, el magisterio es quien tiene la última palabra, no soy yo. Sí, tienes que aceptarlo. ¿Aceptar qué? El documento. Yo acepto la doctrina de la Iglesia Católica. El documento, no te me das por las ramas, mi querido Max. Pero, ¿qué con respecto al documento? No. En cuanto a la doctrina, sí. En cuanto a la forma que está redactado, las palabras que se usaron, por supuesto que no estoy de acuerdo, ni tengo que estar de acuerdo. Ah, no estás de acuerdo. Ok. Entonces no estás de acuerdo pero con el magisterio, ¿verdad? Estoy especificando. Además queríamos saber eso, claro. Edgar, hay algo que tienes que entender, en primer lugar. Tenemos, Max. No todo lo que se dice, Edgar, escúchame bien lo que te voy a decir. Escucho más con los oídos. Tengo abiertos los oídos, Max. Espera, no me quieras tender trampas porque yo soy muy listo para que tú me tiendas trampas. Es que no me conoces. Escúchame. No todo lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica en magisterio ordinario o extraordinario, no todas las cosas que se dicen en sí son dogmáticas. Eso tú no lo sabías, ¿verdad que no? Sí, eso se sabe. Eso no lo sabía, ¿verdad que no? Tú eres el católico, enséñanos, Max. Y eso los apologistas lo sabemos. Por eso te estamos preguntando. Entonces, ¿está bien diferir de ese documento, estar en desacuerdo con el documento? Depende, Miguel Pacheco. Mira, le voy a decir una cosa. Sabemos que es un problema para ustedes. Un católico no puede estar en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. No es católico. Okay. El documento doctrinalmente hablando está concorde con la doctrina de la Iglesia Católica. Yo tengo que estar de acuerdo. Ahora, que no estoy de acuerdo con ciertas palabras que se usen para hablar de estas verdades, eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero es que esto no es un tema doctrinal. Yo no estoy de acuerdo con el documento en un aspecto doctrinal. Eso es lo que tú no entiendes. Sino un aspecto de redacción del documento, no un aspecto doctrinal. Aclaración. ¿Estás en contra de la redacción, Max, del documento? De ciertas cosas, sí, por supuesto. Es que yo lo he dicho público, nada, para eso es secreto. Sí, pues ya sabemos que hay una división enorme ahorita en el catolicismo por ese mentado documento, los católicos están divididísimos. Por ejemplo, no todo lo que dice el Papa es palabra de Dios, ni es infalible, ¿sabían ustedes? Bienvenidos, eso mismo pensamos nosotros.
es que usted, es que tú no entiendes lo que es la infalibilidad. Bienvenido al protestantismo, querido. Así no, mismo pensaba Lutero con la 95 tesis. El Papa es infalible cuando define una doctrina, no cuando habla de forma privada. ¿Eso es lo que ustedes creen? No, es que es la verdad. Por ejemplo, pregúntale al Papa Honorio. Tú sabes el caso del Papa Honorio, ¿verdad? Sí, tremendo hereje. ¿Ah? Nunca fue declarado hereje. Ah, mira. No, nunca fue declarado hereje. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque cuando el Papa Honorio dijo que en Cristo había una sola voluntad, las dos voluntades de Cristo todavía no habían sido dogmatizadas, fueron dogmatizadas por el Papa Agatón unos 40 años después y confirmadas por el Tercer Concilio Ecuménico. Por lo tanto, el Papa cometió un error teológico, no hubo una herejía. Técnicamente no cometió herejía porque no había sido dogmatizada las dos voluntades. Una vez que son dogmatizadas las dos voluntades de Cristo, cualquiera que hable en contra de las dos voluntades cae en herejía material y podría eventualmente caer en una herejía formal. O sea que mientras no se haga una dogmatización, uno puede hablar cualquier barrabasada como el Papa Honorio que defendía el monoteísmo, no hay problema. ¿Yo he dicho eso? Sí. ¿O lo estás diciendo tú? Tú lo acabas de decir. Que no, no pasa no, nada no, porque no, todavía no se ha definido dogmáticamente. El Papa cometió un error teológico, pero eso no afecta a la infalibilidad papal, porque el Papa... ¿sabe por qué no afecta a la infalibilidad papal? Porque el Papa no estaba promulgando una verdad de fe que es inherente a toda la cristiandad. Eso tú no lo entiendes. Era un errorcito teológico nomás, ¿verdad? Es un error teológico, pero no afecta a la infalibilidad papal. ¡Qué bárbaro! Tú no sabes lo que es la infalibilidad papal, yo te tengo que dar clases sobre que tú no sabes eso. Bueno, yo me tengo que retirar porque ya tenemos 3 horas, pero yo entiendo más, pero escúchame. Hubiera seguido conversando conmigo. ¿No quieres seguir conversando sobre ese tema? Hubieras entrado más temprano. Yo entiendo que están tremendamente divididos con el fiducia, no tienes que defenderlo, o sea, no tienes que ocultarlo. Hablemos de la infidelidad papal, ¿o tienes miedo a hablar conmigo de ese tema? No, ya no tengo tiempo más, tenemos 3 horas aquí. Porque estás corriendo de mí, está bien, entiendo. No es eso. Es verdad que tenemos ya casi 3 horas. Ya. Está bien. Uf, es maratónico. El que quiera hablar conmigo sobre el Papa Honorio y la infalibilidad papal. ¿Qué te parece si debaten sobre el tema de la infalibilidad papal? Eso es todo. Seguro, podemos debatir el tema de la infalibilidad papal si quieres. Claro. Ahí nos ponemos de acuerdo en privado. Ah, dale pues. Oh, me gustaría que hablara un tema. No tengo que estar yo presente entre ustedes, que hago una transmisión en vivo para hablar de lo que piensa Saf, la herejía que piensa Saf, de que en Cristo hay una sola voluntad, una gran herejía que rechazan los protestantes. Bueno, sí, hablar de ese tema, lo que quería hacer. Otro día lo podemos tratar, Max. Yo me tengo que retirar. Sí, excelente. Te quedas con Moody si quieren o si bueno, ustedes quieren. No, yo casi tengo que retirarme, pero sí. Bendiciones, lo tengo, muchachos. A Saf. No. Y a Joel Moody con el que vamos a cerrar. Exacto. Pero ¿qué dijo al último, Max? No entiendo qué dijo Max al último. Que tú eres monotelista. ¿Qué? Yo me cansé de refutar eso que acá, por eso entré de nuevo, por eso se fue corriendo. Sabe que yo el tema de Honorio y el monotelismo lo manejo de pe a pa, por eso se fue corriendo, el cobarde. Vino a mentir que Honorio no fue condenado por hereje, cuando sí fue condenado en el tercer concilio de Constantinopla por 3 papas. Y los siguientes concilios ratificaron la condena. Está en la Enciclopedia Católica, dice, y además fue arrojado fuera de la iglesia, junto con ellos, Honorio, que fue papa de la antigua Roma, fue anatemizado, está excomulgado de la iglesia, es hereje. Eso lo ratificó el Papa León II, si no me equivoco, Martín, no sé si fue Martín V, pero son 3 papas que condenaron a Honorio, y 3 concilios también que lo condenaron. Entonces acá viene la pregunta, ¿o fue infalible el Papa o fue infalible el concilio? Y ahí se le cae toda la infalibilidad y todo el cuentito de la infalibilidad a los papistas romanos. Por eso se fue corriendo Max, porque sabe que no le conviene hablar conmigo ese tema, porque ese tema ya lo refuté. A Hugo Ariza, a Madariaga, Santiago Católico no quiso debatir conmigo ese tema, al mismo Mónico Vázquez también se lo refuté, por eso fue corriendo, porque no conoce el tema. Honorio sí fue condenado por hereje, no sé de dónde saca el que no lo fue. Adelante, Joel. Ok. Antes de Joel, déjame escuchar lo que dice Ever, porque quiero que Joel sea como el que cierre, por favor. Ever. Ok, quiero hablar un poco con él, ¿cómo se llama? El de la gorra, ¿cómo te llamas, perdón? El que acaba sí, está de mi nombre, Gabriel. Apenas. Gabriel. Ok, Gabriel. ¿Tú qué religión tienes o qué congregación eres para poder hablar un poquito más a fondo? Y soy cristiano evangélico, ve esa pregunta que me estás haciendo.
tienes un nombre de una tu congregación, ¿cómo se llama? Es decir, yo me llamo Everildo Díaz, y tú dijiste que te llamas Gabriel, ¿no? Entonces todos nos Gabriel. Tenemos que identificar tu nombre. Ok, entonces, ¿cómo se llama tu congregación o tu iglesia? Un ejemplo, yo soy de la Iglesia Católica Universal, y entonces ahora te pregunto cómo tú te llamas. No, espérate. Vos sos católico apostólico romano. Vos sos católico apostólico y romano. O sea, que no es... Entonces, nosotros somos católicos también, Ever. Okay, somos católicos, todos los que estamos aquí somos católicos. Porque todos somos miembros de la Iglesia Universal. Ayer, justamente, estuvimos un live aquí y el mismo Guido Rojas, que es un teólogo católico, lo reconoce y se lo enseñó a un señor llamado Drifredo que pensaba que no. Sí, somos católicos todos acá. Ahora, romano es otra cosa. Ah, okay. Sí, pero sí, yo no sé a qué va tu pregunta, Ever. No sé, si sabes que todos somos evangélicos. Yo soy pentecostal, por ejemplo. Néstor Díaz reformado, okay. Si no me equivoco. Ahí está. Okay. Ahí vamos. Okay, él es Sí. Okay. Mira, para tu entendimiento de la que estabas hablando del sacerdote, alcancé a poquito a escuchar, pero la realidad de un sacerdote es ha habido malos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica desde el primer papa hasta el día de hoy. Ha visto malos papas que simplemente han estado ahí nada más por ganar dinero. Pero en la realidad, pero así todavía la Iglesia no ha terminado, sino que ha seguido, pero esos papas no fueron contados como realmente con unos verdaderos cristianos. Es decir, un ejemplo... No, el Papa Honorio el Papa Honorio está dentro de los papas legítimos de tu Iglesia. Y fue condenado por hereje por tu misma iglesia. Pero ¿sabes por qué? ¿Cuál es el motivo? O sea, fue condenado. Sí, porque enseñó el monoteísmo. Sí lo sé. No, pero escúchame. ¿Sabes por qué fue condenado? Porque ellos querían hacer sus propias reglas. Pues no, pero ¿por qué? Porque ellos mismos se ponieron como papa en ese momento. Entonces, por eso la iglesia. Los ha sacado de ahí y los fueron como herejes. ¿Por qué? Porque solo simplemente estaban ahí por dinero. Pero ahora vienen los sucesores, los verdaderos, que no se terminó la iglesia. O sea, la iglesia ha pasado y tanto tiempo que muchas veces lo quería derrumbar. Pero no ha derrumbado. ¿Por qué? Porque es Cristo quien la sostiene, no son los hombres. A ver, Ever, tu dogma enseña que el Papa no se puede equivocar cuando habla de fe y de moral, ¿sí? De doctrina. El Papa Honorio mandó a enseñar, ¿sí? Yo tengo el documento donde en su carta él manda a enseñar el monoteísmo, que Cristo tenía una sola voluntad. Aparte de eso, se promulga un documento imperial que se llama la Ectesis, en la cual se impone esa doctrina a todos los súbditos del imperio, a todos los cristianos católicos. Entonces el Papa motivó una herejía en la Iglesia Católica, tanto en el ala occidental como en el ala oriental. Triunfó más en el ala oriental, pero en ese entonces la Iglesia era una sola. Por eso, 40 años más tarde, se lo condena como hereje, porque se mantuvo firme hasta la muerte en esa herejía. No sé qué tenés para decir a eso. Ok, mire. Entonces, y esto está claro, o sea, ¿para qué nos enredamos tanto? O sea, de hecho, como yo decía, hay sacerdotes, ha habido papas malos y ha habido papas buenos, pero aquí miren, en el año 389, con el Papa Damaso I, él fue quien reunió todos los sagrados libros. Ay, no me diga, no diga eso, no diga eso. No, no perdamos tiempo con Néstor. No perdamos tiempo con este responsable. No, a ver, ni sabe de lo que estamos hablando, y viene con que, damas, ahí está la Biblia. No, yo no perdí tiempo pero con este ignorante. No, 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 sacalo. Escucha, Ever. Mire, me vas a sacar. ¿Por qué? Porque. No, no, yo no te voy a sacar. Si no, ya, sabe, no sabe lo que está hablando. Ever. Escucha. Pero escúchame, pues. Escúchame. Mire, escúchame. Ahora, damas, ahí está la Biblia. Papas, anda. Ever, escúchame. Lo que pasa es que Damaso no hizo la Biblia, querido. Pero Damaso no hizo entender eso que te entra en la cabecita. Sí, sí, ese es el punto. Ok, no lo hizo. Ahora, bueno, si no lo hizo, dame un pastor que reunió todos los libros. Si fueran buenos tus
traductores de antes. Entonces, yo me callo. Mira, y la primera, por ejemplo, la primera traducción latina de la Biblia se dio aproximadamente el año 200 en Cartago, ¿sí? En la época entre Tertuliano y Cipriano de Cartago. Entonces, vos me estás diciendo que Damaso hizo la Biblia cuando ya teníamos Biblias desde el siglo II en adelante. Entonces, no, pero detente ahí. Ever, antes de que tú prosigues, escúcheme, tengo que hablar bajito porque tengo gente aquí en la iglesia. Pero escucha. Ever, primero, infórmate un poquito mejor sobre el tema del Concilio de Roma, que no era un concilio, era un sínodo, porque la Enciclopedia Católica, y está reconocido ya de forma oficial, casi de forma oficial, que el sínodo de Roma no sucedió. Y si sucedió, no hay evidencia de que se haya tratado el tema de la Biblia. De hecho, la Enciclopedia Católica ni siquiera dice el año 382, dice el año 374. Ese tema de que en el 382 el Papa Damaso hizo la Biblia es un cuento de Luis Toro y de Gabriela Matulli que ya no se sostiene porque ni siquiera la Academia Católica Romana lo cree. Tú te ríes, pero tú no deberías reírte porque daría pena, a menos que tu risa sea de nervios, pero daría pena que tú sigas utilizando un argumento que ya ni siquiera tu academia reconoce. A tu academia no cree eso. De hecho, el Enquiridión Bíblico, que es el de Singer, pero enfocado solamente en las citas que tienen que ver con la Sagrada Escritura, justamente en el Decretum Gelasianum, en la parte de abajo, en las notas de abajo, dice que el documento al que se apela, que es el único rastro documental para el Sínodo de Roma, es una falsificación del siglo VI. Entonces, eso no funciona, no lo utilices, porque si tú lo utilizas, no vas a tener el respeto de la gente que lo sabe, especialmente gente académica. ¿Entiendes, Amado? ¿Entendiste, Ever? No utilices ese argumento, que eso no funciona, no sirve. Ajá, mire. Ajá. Bueno, no funciona para ti, ¿por qué? Porque tú no lo quieres creer. Pero no, para ti es una tu academia, entiende, es tu academia. Mire. Tú no eres católico independiente. Tú eres católico romano. Tú te debes a tu papa, a tu magisterio y a tu academia. Tú no eres académico. Y dicen tus académicos que ellos no utilizaron. ¿Qué es lo que dice el comentario de San Jerónimo? Dice que ellos no utilizaron ese paradigma, el paradigma de la autoridad de la iglesia para definir el canon. Ellos definen el canon por las escrituras, es decir, porque las escrituras tenían la autoridad, porque si no fuese así, tú caerías en un círculo vicioso de que la iglesia deriva su autoridad de la Biblia, pero la Biblia deriva su autoridad de la iglesia, y eso se llama razonamiento circular. Entonces, amigo mío, no, tú no eres católico independiente, tú te debes a una academia. Y tú tienes que reconocer lo que dice tu academia. Esto no te lo estoy diciendo yo. No es un protestante que lo dice. Son los católicos académicos que reconocen que el Sínodo de Roma no definió ninguna Biblia. No lo digas. Y si lo vas a decir, antes de decirlo, infórmate mejor. No te bases en los argumentos ya desfasados de Luis Toro. Que a Luis Toro no lo respetan los académicos católicos. Tú lo sabías. Ahora, ¿cómo? El reunión de la Biblia, dame el nombre, si tú se lo sabes. ¿De qué? Tú se lo sabes, da nombre con yo. Es que no te estoy entendiendo bien. A ver, yo le contesto. Se te está cortando. Néstor te está preguntando quién reunió la Biblia. Él piensa que un día alguien se levantó a la mañana pero y dijo, eso no es así. ¿Qué bueno reunir la Biblia? ¿Qué buena idea? Es que eso no es así. Los judíos fueron los primeros que la reunieron. O sea, los judíos primero que reunieron el Antiguo Testamento. De acuerdo a los expertos en el tema, sobre todo Limart y McDonough, porque yo sé que va a decir, no, los judíos por cristianos y anticristianos. No.
De acuerdo a Martin McDonald, en la época de Jesús habían varios cánones y Jesús reconoció uno, el canon de los fariseos, porque ahí lo dice Mateo 23:4. El canon de los fariseos se replica en el tratado de Baba Batra 14b-15a, que es del siglo II después de Cristo. Pero ese canon lo reconoce Josefo en las postrimerías del siglo I. Dice que él lo derivó de una enseñanza que recibió antes del 70 después de Cristo, y de acuerdo a Lee Martin McDonald, que es un experto en la materia, es del siglo II antes de Cristo, porque hay una carta que se descubre en Qumran, que es la carta halákica o 4Q MMT, que es del siglo II antes de Cristo, que ya reconoce un canon establecido para los fariseos. ¿Entiendes? Y Jesús es quien dice que en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. O sea, Jesús dice que no los saduceos ni los esenios, sino los fariseos, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, y que había que hacer lo que ellos decían, no lo que hacían, pero había que creer lo que decían, porque de todos los grupos, los fariseos eran los únicos que creían en la resurrección, cosa que los cristianos creemos. Y número dos, porque ellos tenían un canon. Jesús apeló a ese canon. Pablo era fariseo antes de hacerse cristiano, y no hay evidencia en la Biblia que demuestre que él hubiese abandonado la teoría canónica de los fariseos. Entonces, cuando tú entras a un canal como este, tienes que entrar con argumentos más maduros y no con los argumentos infantiles de gente como Toro y Amatuli, que ya hace tiempo que fueron desmontados. ¿Entiendes eso? No es una cuestión de protestantes, es una cuestión de la Academia Católica Romana. Es un consejo lo que te estoy dando. Néstor, dale lugar a Joel, que hable un poco. Bueno, algo. Está bien. Ya estamos llegando a la recta final. Joel, amado, da tus palabras finales. Ok, a ver. Lo que pasa, Ever, escúchame, porque tampoco quiero que Ever entienda que lo están opacando, no. Es que no se te entiende. Parece que tu conexión está mala. Trabaja con tu conexión para que así tú puedas entrar y podamos tener un diálogo mejor, más soterrado, porque yo ni siquiera te estoy escuchando bien y se te corta. Y parece que cuando yo hablo, viene con un delay y te llega como retrasada la información. Entonces, ¿qué te parece si tú trabajas con esa conexión y en otro programa tú puedas entrar y podamos dialogar? ¿Qué te parece? Excelente. Espero que llegue bien. Joel, contigo terminamos. Muy bien, hermano. ¿Qué tal? Bueno, gracias por el espacio. A ver, hay algo bien cierto que hay que mencionar con respecto a lo que se está comentando, ¿no? A ver, con respecto al Papa Honorio, porque eso es algo bien importante que nosotros tenemos que verlo, ¿ya? A ver, ¿dónde está la evidencia? A ver, justo se me quiere borrar la evidencia ahorita mismo. Ok, la tengo por acá, ¿ya? A ver, aquí tengo un libro que me gustaría que lo pueda ver mi estimado amigo, ¿ya? A ver. Aquí está. Ok, perfecto, ya lo encontré. Entonces, mira, vamos a... Espérate, voy a cambiar de pantalla. A ver, hermano, este libro de acá, ahí lo estoy compartiendo en la pantalla, ahí estamos viendo una información que todos nosotros, creo que a cualquiera que le guste lo puedo pasar. Y este libro es de un autor, el cual nos dice claramente aquí que el llamado Decretum Gelasianum, ¿ya? Con respecto al Papa Damaso I, que el llamado Decretum Gelasianum de Libri Recipiendis en non recipiendis no es auténtico, sino que se trata simplemente de una obra primada compuesta por un clérigo a principios del siglo VI, probablemente en la Galia Meridional, y en la que aún se reflejan opiniones y circunstancias del mundo romano.
en sustancia contiene decisiones de un concilio romano, que aquí lo ponen como 381, otros como 382, acerca del Espíritu Santo y el nombre de Cristo, número 2, un catálogo de los libros de la Sagrada Escritura y una declaración relativa al primado y la sede patriarcal. La cuarta parte trata de los concilios universales y de los padres de la Iglesia, y la quinta comprende un catálogo de los libros apócrifos y de otras obras teológicamente sospechosas como tal. Pero todo esto, ¿cómo lo dice? Que no, el llamado, todo esto está en el decreto Gelasianum, que ciertamente no es auténtico, lo dice claramente. ¿Y esta obra de quién es? Bueno, si nos vamos, esta obra viene de Patrología de Bertold Altaner, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa es? Bueno, claramente los mismos académicos, si no me equivoco, Néstor, este es un académico católico, si no me equivoco, él es el que dice esto. Entonces, por lo tanto, aquí está la evidencia de los propios académicos católicos que dejan en claro que ese supuesto sínodo romano no es auténtico porque viene de un documento que tampoco es auténtico como tal, ¿no? Entonces, por ahí ya van partiendo mal. Ese argumento creo que ya debe estar superado por los apologistas católicos, pero lamentablemente no lo superan. Ahora, con respecto a Néstor, y con esto termino, con respecto a lo que estaba diciendo mi amigo Max Roper, que le tengo una sorpresa, y ojos con la bomba que voy a lanzar al final sobre Max Roper, ¿eh? Gabriel Azab ya se debe estar imaginando a qué bomba me refiero con respecto a Max Roper. Pero miren nada más esto, mis estimados. Con respecto a lo que dice el sexto concilio ecuménico, que es el tercer concilio de Constantinopla, vamos a ver qué es lo que nos dice el sexto concilio ecuménico sobre el Papa Honorio. Y dejemos que el mismo concilio diga. Dice en la sesión número 13... El Santo Concilio dijo, después de haber examinado, según la promesa que habíamos hecho a Vuestra Alteza, las cartas doctrinales de Sergio, en un tiempo patriarca de esta ciudad real protegida por Dios a Ciro, que entonces era obispo de Facio, y a Honorio, a algún tiempo papa de la antigua Roma, así como la carta de este último al mismo Sergio, encontramos que estos documentos son bastante ajenos a los dogmas apostólicos, a las declaraciones de los santos concilios y a todos los padres aceptados. Y dice, y que siguen las falsas enseñanzas de los herejes. Por lo tanto, los rechazamos por completo y los execramos como perjudiciales para el alma. Pero los nombres de aquellos hombres cuyas doctrinas execramos también deben ser expulsados de la Santa Iglesia de Dios, a saber, el de Sergio, algún tiempo obispo de esta ciudad real preservada por Dios, quien fue el primero en escribir sobre esta doctrina en vía, también el de Ciro de Alejandría, de Pirro, Pablo y Pedro, quienes murieron obispos en esta ciudad preservada por Dios, y tenía la misma opinión que ellos, y el de Teodoro, alguna vez obispo de Parán, todos los cuales, dice, el santísimo y tres veces bendito Agatón, papa de la antigua Roma, en su sugerencia a nuestro muy piadoso y Dios preservado Señor y poderoso emperador, rechazó porque tenían una mentalidad contraria a nuestra ortodoxia y fe, todo lo que definimos están sujetos a anatema. Y acá, pare, pongan la lupa, como diría el curita, y con estos definimos que será expulsado de la Santa Iglesia de Dios y anatemizado Honorio, que fue algún tiempo papa de la antigua Roma. Por lo que encontramos escrito por él a Sergio, que seguía su parecer y confirmaba sus doctrinas, y en la sección 14, sección 16 dice, a Teodoro de Farán, el hereje, anatema, a Sergio, el hereje, anatema, anatema para Ciro, el hereje, y ojo con esto, a Honorio, el hereje, anatema, anatema para el hereje Pirro, a Pablo el hereje, anatema. Entonces se dan cuenta, y yo no quiero leer ya la sesión 18 porque ya es demasiado,
Pero claramente el sexto concilio ecuménico, que es el tercer concilio de Constantinopla, claramente condenó como hereje y anatema a Honorio en su calidad de papa. Por lo tanto, mis estimados amigos que quieren negar esta evidencia como tal del sexto concilio ecuménico, es simplemente desconocer la historia de la iglesia, mi estimado Néstor. Y hay algo que con esto quiero terminar, mi estimado Néstor, porque creo que ya es suficiente. Miren, ya que mi amigo Max Roper, yo quiero que mi amigo, mi estimado hermano Néstor, miren lo que dice Max Roper, porque él estaba aquí. Yo quería confrontarlo, ya que él quiso poner, ¿verdad?, al hermano Gabriel Azaz, lo quiso ridiculizar. Yo quiero ver cómo Max Roper responde a lo que dice en estas declaraciones. Por favor, presten atención a lo que dice Max Roper, ¿eh? Todos atentos, por favor. Max Roper va a hablar. Este cuerpo físico que fue crucificado en la cruz, físicamente y literalmente, ¿está en la hostia? No, no está en la hostia. Segunda pregunta. Ok, si ese cuerpo físico no está en la hostia, ¿qué se convierte en qué se convierte el pan? Precisamente en Cristo, en Cristo mismo. ¿Qué es la hostia? La hostia es un pan, ¿verdad? ¿Eh? Los católicos creemos que después de la... Escúchame, Cristo no está presente. Escúchalo bien lo que voy a decir. Cristo no está presente en vino ni antes de la consagración, ni después de la consagración. A ver, esta parte lo repetimos, ¿verdad? Los católicos creemos que después de la... Escúchame, Cristo no está presente. Escúchenlo bien lo que voy a decir. Cristo no está presente en el pan y el vino ni antes de la consagración, ni después de la consagración. Uy. Ay, Dios mío. Bueno. No. Has tirado una. Bueno. Gracias, Joel. Cerraste con broche de oro. Te lo agradezco. Fue muy bueno. Un abrazo, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Y a todos ustedes, no tengo más que decirles. Esto ha sido una maratón terrible. 3 horas aventadas. A mí que me gustan los programas cortos, pero tienen ustedes de todo para sacar en estas impresiones del debate Asaf versus Boris, una paliza a calzón quitado. No quiero despedirme sin antes decirle que no se olviden de todo el merchandising de ETR que tenemos aquí. Ustedes pueden sacarle mucho provecho a todas esas interesantes t-shirts, polochers. Tenemos de todo para varones y para hembras. Tenemos unas tazas muy bonitas, así que ya lo saben. Estaremos organizando, miren, se nos pasó el tema de la rifa, pero sí, vamos a ver si organizamos en los próximos videos que tenemos unas preguntas para que se puedan sacar este libro de Septemberga como parte de la Semana Mayor. Y sin más, sin ninguna otra cosa que agregar, solamente les invitamos a que estén pendientes del contenido que estaremos dando en esta Semana Santa. Tenemos un especial al final de la misma y les deseo lo mejor. Que pasen una feliz semana, aunque nos veremos mañana, pero que pasen un feliz resto del día y que aprovechen esta semana para el asueto, para la reflexión, para recordar el valor de Cristo en nuestras vidas, de cómo por medio de la cruz de Cristo nosotros somos libres. Y para aquellos que pidieron sangre, tienen de más. Dicho esto, hermanos, la gracia de Dios esté con ustedes. Y no se olviden las sabias palabras de Elmer el Exiliado, que dijo que cuando la bomba aprieta,
es porque al caballo se le vio el diente. Aprendan por eso a citar verdaderamente a sus mismos eruditos o estudien su misma literatura, porque yo le estoy dando con su propia literatura, le estoy dando con sus propios eruditos. Por ejemplo, Juan Calvino decía que la mujer del Apocalipsis 12 es María. ¿En dónde? La pregunta es... Espérame, porque no estoy muy familiarizado con eso. ¿En qué parte? Ok, te lo digo. Dame un segundito. Te lo digo. Ah, acá está. Biblioteca Kindy. ¿Esa es la editorial? Biblioteca Kindy. Editorial Kindy, edición de Kindy. Sí. ¿O está? ¿O es Kindle? Round 1. Fight. En el comentario bíblico de D. Wycliffe, o Wycliffe, como ustedes quieran pronunciarlo, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Wycliffe, dice de esta misma manera. Y así probamos nuestra tesis. Este mismo autor, que es Wycliffe, cita a 3 más de sus compañeros. Va a citar 3 más, con esto sería 12. Alford, Bradus y Vincent. ¿Qué? Alford, Bradus y Vincent. 1348. Piensa, McFly, piensa. El Papa no se comporta como el párroco de Cristo, sino como un vulgar ratero. ¿En qué parte? Biblioteca Kindy. Kindy. Round 2. Del lado del protestante que acepta explícitamente, que lo dice explícitamente también. ¡Es buenejos! ¡Patos fuego! ¡Tinky Winky! Explícita, textual y literalmente. Round 3. Fight. ¿Cuál es el título del debate? El primado de Pedro. ¿De quién? De Pedro, otra vez. ¿El primado de quién? De Pedro. No vengo a defender la sucesión apostólica. Vos querés aislar el primado de Pedro de la sucesión de los papas, pero tu catecismo no lo aísla. La doctrina del primado de Pedro no es la sucesión apostólica. La doctrina del primado de Pedro es otra cosa. Mostrame una sola cita de tu catecismo, y acá yo sí te entrego el debate, una sola cita de tu catecismo que aísle el primado de Pedro del primado del Papa. No existe. No te sirve de nada probar el primado de Pedro. ¿Cómo lo conectas con tu iglesia? Si sus mismos protestantes eruditos le están diciendo que el primado lo tiene Pedro. ¿Y de qué te sirve eso? Si vos decís que yo me tengo que suscribir a los eruditos protestantes, yo te doy la diestra, pero vos te vas a tener que suscribir a un erudito tan importante como de tu iglesia como San Agustín y San Juan Crisóstomo, uno de Oriente y uno de Occidente. Agustín fue el que le puso las bases de tu iglesia occidental. ¿Qué creía Agustín de Mateo 16 y 18? ¿Que Pedro no era la roca? ¿Vos crees igual que Agustín, Boris? No, ¿verdad? Ah, qué ocurrente. ¿Y por qué yo tengo que creer igual que los protestantes que supuestamente vos me citaste? ¡Mamma mía! Déjenme ver qué número es el que... This is the last round. Y dice, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, él abrirá y nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá. Esto se aplica directamente a Jesús en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. What? Esto se aplica directamente a Jesús. ¿Qué? Esto se aplica directamente a Jesús en Apocalipsis capítulo...
¿Te lo refutaste vos solo o no entendiste lo que dijo ese erudito? Apocalipsis 3.7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierre y nadie puede abrir. Citaste un texto que te refuta, Boris, Isaías 22:22, lo vemos cumplido en Cristo, no en el sucesor de Pedro. El tipo es un pobre diablo. Explícita, textual y literalmente. ¿Qué les parece? ¿Quedaba una? ¿Sí quedaba una? Oye, chico risueño, sí quedaba. ¡Ya lo sé, ya lo sé! Te cuento. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Y el corolario es obvio. Buscar la verdad. Nada es más importante que la verdad. Búsquenla y encuéntrenla.